late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directito, gente. El día de hoy empezamos nuestro directo con esta bella y hermosa voz. Ya que el día de ayer lo estuvimos probando, déjame quitar esto porque me escucho, güey, me escucho y me saca de onda. El día de ayer estuvimos probando esta nueva modalidad de voz, la cual van a poder ustedes activar. Por ahorita la puse como voz random con los puntos de canal. Lo vamos a poner aquí en la parte de abajo, en los puntitos de canal donde están las pociones verdes. Ya pueden canjear esta voz. Lo que voy a hacer es que cuando ustedes canjeen una voz random, se va a poner una voz a la... Madre mía, no me peiné, man, no lo puedo creer. Déjame pongo un poquito de cremita en el cabello. Van a poder canjear esta una... Bueno, va a salir una voz random, pues, básicamente. Puede salir esta, puede salir cualquier otra. Y pues nada, gente, vamos a empezar entonces con el directo. El día de hoy vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta porque... déjame limpiar las manos. Porque vamos a empezar este directo. Es un directito chill el día de hoy. Sabadito alegre, sabadito rico, fresco. Bueno, fresco no, hace un chingo de calor. Pero vamos a poner, ¿qué quieres que juguemos? Tenemos dos opciones. Podemos jugar Rift. Y podemos jugar Rukoi. O cualquier otro juego. Ayer me estuvieron pidiendo un juego de computadora. De hecho, vamos a ver. Tengo aquí el de... A ver, espérame. Vale, puse el micrófono normal. Tengo aquí el que me dijeron la vez pasada. El de Cocoro, no sé cómo se llamaba. Déjame lo encuentro aquí. ¿Dónde está? Ahí está, Cocoro. Podemos poner como opción también Cocoro y algún otro juego web. Ayer también me dijeron que un juego web y que no sé qué, entonces pues no se me hace mala idea, juego web, así que vamos a ponerlo como ¿cómo se llama? Espérate, vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así, ¿vale? Duración, le vamos a poner bastante duración, unos 10 minutos, que es lo máximo de votos. Y pues ya, cualquier otra cosa que ustedes ahí. Pero vamos a empezar viendo videos graciosos. No va a ser el típico, el si te ríes pierdes, porque si me río, entonces no tiene caso. Chero, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, muy buenos días, papá, ¿cómo estás? Déjame pongo rápidamente el twitchito de este lado, en el chat. Hoy estoy tomando un licuadito de chocomil. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenido. Hoy estoy tomando un licuadito de chocomil. Es mi licuado favorito de chocomil. Me encanta. No debo tomar chocomil, lo tengo prohibido. Pero es que me encanta, güey. Me encanta el chocomil. Vale, ya estamos ahí. Con el chatito en el teléfono. Y pues nada, gente. Vamos a esperar que llegue la demás banda. Empiecen a votar ahí qué es lo que quieren que juguemos. Ilegalísimo, dice. Así que... pues nada, banda. Vamos a empezar. Recuerden, banda, que...
van a poder cambiarme la voz así hermosísima con los nuevos puntos que tienen. Va a ser una voz random, como les expliqué al principio. No siempre va a ser esta. Yo le voy a dar un botón y se va a elegir una voz aleatoriamente, ¿ok? Así que... Pues nada, banda. Vamos entonces a ver un poquito de videos. Quiero empezar el día riéndome de algo. Quiero empezar el día feliz. Así que me encontré este video hace rato que dice humor viral mexicano. Me imagino, quiero pensar que es un humor que solamente los mexicanos van a poder entender o una mamada así. No lo sé. Pero vamos a ver qué tal se pone esto. Vamos a darle play. Ah, por cierto, banda, en el directo de ayer, güey, de que estuvimos viendo videos, me brincaron tres copyright. Entonces sí lo subí anoche, pero no lo puedo, tengo que esperar que se procese porque tengo que cortarlo en tres pedazos, güey. O sea, tengo que quitarle esas tres cosas que me detectaron. Entonces mientras eso no ocurra, pues no lo voy a poder subir. Me imagino que lo mismo va a pasar aquí por la música. Yo intentando encajar en la sociedad de alta alcurnia. De alta alcurnia es así como que la gente que tiene mucho varo, ¿no? Como algo así. Hola, oye, ¿tendrás papitas estilo Dominic Toretto? Dominic Toretto. Papitas estilo Dominic Toretto. Familiares. No entendí. Quiero grabar una historia normal y pasa esto. Está lloviendo culero y tengo que caminar hasta casa del... Ay, ¿qué pedo? Ah, no mames. ¿Qué es eso, güey? ¿Unas vacas ahí? ¿Qué me ves, güey? Así es. Esas madres son agresivas, creo, ¿no? Esas madres sí. Sí pegan. Así es posible, gastaré todos mis puntos. Venga. Ustedes voten, papá. Ustedes voten. En 10 minutos vamos a... A ver, lo que podemos hacer es que podemos ir viendo, por ejemplo, si quedó en primer lugar Rift, primero jugamos Rift, si quedó en segundo lugar Rukoi, ponemos Rukoi y así, ¿no? Estaría bien. Mira el poli, bien que sabe abrir carros, güey. Ahí está, mira, al primero, mi compa. Ah, no es poli, es seguridad. Era rata antes. Oye, qué ojete, todavía de que le ayudan. Abrí su carro y le dice que era rata antes, güey. No, papá. ¿Quién es el hijo más lindo del mundo? Nadie. ¡Oh! Se mamó, güey. Esa madre debe doler, güey. ¿Qué trae ahí? Vete adelante. ¿Qué trae ahí? Vete adelante, para que no me vean. ¿El clavo? Se robó algo, güey. ¡Ay! Se robó algo, man. Se ve el emulador. Salió dos veces. Ah, sí, porque... Sí, te voy a explicar por qué. Mira, déjame lo quito. Lo que pasa es que lo tengo activado. Pero si lo quito, captura de emulador. Vale, ahí está, ya no se va a ver. Se va a ver, o sea, cuando yo haga el cambio de pantalla, lo que va a hacer es que va a parpadear en negro. Por eso, como lo tengo activado, por eso salía. ¡Oh, eso estaba bien chido, güey! Cuando yo era morrito, yo quería uno de esos, güey. Es Peppa Pig. Es un globito que cuando tú lo aventabas al piso, el mismo golpe con el aire hacía que saliera volando. Deja a Karen hacer la proposición tranquila. Lo sometió, man. ¡Ah, se lo llevó, güey! ¡Qué lindo! Gracias. ¡Qué lindo! ¿Juegas Free Fire? No, lindo, juego Free Fire. El otro día iniciamos este juego donde simulas tener un café internet. Así fue como... Este tipo de juegos de... Mira, he visto el de café internet, he visto el de doctores, he visto muchos y me gustan mucho ese tipo de juegos. Sin embargo, nunca lo subí al canal, nunca me animé a subirlo al canal porque dije que a la gente no le va a gustar. Entonces no lo subí, pero me encantan este tipo de juegos. Como dice el bicho, limpiamos el lugar, compramos arcades y hasta nos trataron de asaltar como buen juego inspirado en Latinoamérica. Espera, se dejó ir por el bate. Hijo de tu madre... Khaled, bienvenido, hermano. Venga, voten, papá, voten. Voten que terminando de ver videitos para aguantar que llegue la banda, vamos a jugar. ¿Qué le pasó? Oigan, me encanta que mi carro hable mi idioma. ¿De qué nivel de combustible bajo 2 kilómetros para vaciarse? Ay, para vaciarse.
ay, quisiese, pero no podías andar porque pues gasolina no tengo, pues. Para vaciarse. Están bajando mangos. ¡Mo! Ah, por andar robando mangos. Solo pasa por andar robando mangos. Todos tenemos en nuestra familia a alguien con las patas así. Güey, qué asco. Mira las patas cómo las trae. No manches. Oye, Soto, ¿cuánto? Soto, a ver, espérate. Dice, oye, Soto, ¿tienes cuenta en Cacalé? Sí, debo tener. Ya tiene mucho que no la abro, pero sí debo tener. ¿Otro novio? Ah, le pregunta si tiene otro novio y lo está pensando, güey. Cuando me aburro, sí. Cuando me aburro, pues sí, a huevo. Segunda parte del Jack, a ver. ¿Qué pasó, mi pa? Sí, si te gusta, no es tanto si le gusta a la persona, es que sí, es, ¿sabes qué es lo que pasa, Lin? Por mucho tiempo, casi por todo el transcurso del canal, siempre subí lo que a la gente le gustaba, güey. Yo, de hecho, no jugué o no traje muchos juegos al canal, a la plataforma por eso, güey, porque decía, es que no le va a gustar, y dicho y hecho, o sea, a mí no me gustaba el hecho de que subiera un juego nuevo que no fuera MMORPG y no tenía ni una sola vista, a lo menos 10 vistas, güey. Y 10 vistas y 9 dislikes, o sea, y eso a mí me, como que me sacaba de onda, güey, me ponía tristón, ¿sí? Entonces, por eso dije, no, pues no voy a subir nada de lo que a mí me guste, pero realmente hay muchos juegos que yo quiero jugar que sí me gustaría hacerlo aquí en Twitch. Estoy dejando a un lado un poco el canal de YouTube y empezar una nueva comunidad aquí en Twitch. ¿Cómo estás? Güey, lo va a morder. Cuando vuelas en una aerolínea mexicana. Eso no es cierto, man. Eso no es cierto. No pasa eso. Es, man, es obviamente son algún grupo que está viajando en ese momento. Roblox sí me gusta, güey. Roblox sí me encanta Roblox. De hecho, el que más me gusta de Roblox, de hecho es el único que yo juego, es el de pistolas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ayer lo mencioné, es el de Arsenal. Arsenal me encanta, man. Muy buen juego, Arsenal. Hay mucha mamada. Vamos a cambiarle, vamos a adelantarle. ¿Qué pedo? Y lo hizo como en una fiesta, ¿no? Muy exuberante y al estilo de... Dios, disléxicos. ¿El meteorólogo? ¿Cómo se dice? Meteorólogo. Mira, el güey casi lo pica. Ah, para quitarle los huevos. Sí, sí, cierto. ¿Cómo estás, Balay? Balay Nedep. Bienvenido, hermano. Se pasan de verdad. Recuerden, banda, hacer su votación para saber qué quieren jugar ahorita que termino de ver videos. Cuando te dice que tu hijo no se va a llamar Vegeta. Uno quiere innovar en el canal y ustedes salen con Ruko. Es que es lo que te digo, güey. Es lo que te digo, Junior. Es lo mismo que me pasaba en el canal de YouTube, güey. Yo quería sacar otra cosa. Quise subir Minecraft, quise subir otros MMO, quise subir. Y no, güey, Ruko. No mames, ya estaba con de Ruko y hasta acá, güey, hasta el queso. Por eso lo dejé muchas veces el canal. No mames, se fue en un huecote, güey. Cucu y Kigo. Y el cucu. El cucu. Y Sasako. Sasako. No, el mejor fue el Kiku. Pendejo tú. ¿Por qué, Mariana? ¿Por qué? ¿Por qué me puteas? Por si hiciste algo. Ah, qué huevos, ¿no? Güey, no mames, es mi carnal, güey. No mames. ¡Ey! ¿No estabas en la casa? Ya vete a dormir. No mames, me dices que estabas dormida, esas mamadas, ¿qué, carnal? ¿Paso querer la tarjeta? El hotel está... No mames, encontró a su carnal saliendo del hotel, qué loco. Dice, mamá, huevos de Elena Riff. La gente está gastando todos los puntos votando. LOL.
¿Por qué los ponen en votación? Vamos los pibes, ganó Riff. Güey, regresé mis spots que gasté en Rucoy. Ganó Riff, papá. Entonces, let's go a Riff. Ahorita que termine este videito, vámonos a Riff, gente. Aguante Riff, perros. Eso es todo, Sato. Bienvenido, hermano. Aposté 2K de puntos. Y Riff es mejor que Rucoy. Eso, Khaled. ¿Qué pedo con...? ¡Ay, no mames! Rompió sus calcetas. La comida de hoy en día ya no la hacen como antes. O sea, ya no tiene ni sabor, ni olor, nada. Pues tiene COVID en su cara. Sí, güey. Es un marciano, güey. Ala. Se puso el tiro el ruco. Es para entrenar box, ¿no? Buena. ¿Ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Esta te valió, verdad? Ah, no. ¿Qué hizo? No entiendo. Okay. No mames. ¡Oye, hijo de tu pinche! No entiendo qué hizo. No, o sea, yo con mi perrita no, o sea. Qué pendejo. Te volví en feo el hocico. ¿Quién firmó la constitución, tú diles? Depende cuál. La de 1917. Ay, ándale, pendejo. Huele bien feo, ¿no? Huélelo. Los gatos no huelen feo, qué raro que se huela feo. Ay, no, sácate, pues. Güey, al chile, a mí dime cuántas alitas trae. ¿Qué es eso de 450 gramos? Güey, ni que fuera mota. ¿Cómo borro esto? Venga, banda, vamos a ver cómo quedó la votación. Me encantaría verla, pero no sé dónde se puede ver. Excelente. No sé dónde se puede ver mi votación. Déjame ver si puedo abrirla desde aquí. Paul. Güey, no puedo ver mi votación. 608 dijo cuántos bits si jugamos Rucoy. ¿Cuántos bits y jugamos Rucoy? Como 10,000 bits, brother. Porque Rucoy ya. Como 10,000 bits. Güey, no veo el. No veo la encuesta. Si alguien me puede decir, estuve viendo. Ah, bueno, vale. Dice Shero que ganó Riff. No supe qué pasó con la encuesta. No me lo explico. Vamos a ir abriendo Riff, banda. Creo que ya llegó la bandita. Así que vamos a ir abriendo Riff. Espérenme, déjenme. Vale, déjame pongo esto aquí así. Ganó Riff. Déjale bajo la música. Y para la banda que va llegando, ya tenemos un nuevo método, el cual... Espérenme. ¿Qué pedo con esto? Vale, ahí está ya. Putos anuncios. Gente, tenemos ya las nuevas voces del canal, las cuales van a poder canjear con los puntos de canal. Ahí dice precisamente, creo que cambiar voz, una mamada así o una voz nueva. Y lo que va a pasar es que se va a elegir una voz random. Y, o sea, no siempre va a salir esta, va a salir la que el programa elija. Así que no olviden gastar sus puntos en pendejadas como estas. Y vamos a jugar un ratito Riff, banda. Así que saquen su emulador, saquen su celular, lo que tengan a la mano. Y vamos a empezar. Déjame capturar el emulador. Aquí está ya. Perfecto. ¡Uy! ¡Me mataron! ¡Ah! ¿Cómo se escucha, güey? Se escucha tan mal con madre. Hola, Sato, acabo de llegar, ya no te drogues. ¿Cómo estás, Dracito hermoso? ¿Cómo estás, papá? Vamos a jugar. Ya, llegaste tarde a la encuesta, brother. Llegaste tarde a la encuesta para ver qué íbamos a jugar. Y la banda votó por Riff. Hal Riff, banda. Hal Riff, que está tumbando a Rucoy aquí en el canal. Así que... déjame quito la voz, güey. Lo escuché cagadísimo. Vamos a... Vale, ahí estamos ya. Ese güey se escucha cagadísima. Venga, gente, vamos entonces. Me voy a llevar al maguito. Vamos a empezar con la party. El buen Johnny ya nos dio party, nivel 11. No sé qué pedo con Johnny, pero bueno, vamos a estar aquí en City. Los vemos aquí, borrando. Ah, te mamaste rápidamente.
Así que vamos a elegir una voz random, bandita. Vale, hay voces que están muy raras, hay voces que están muy chidas. Esta, por ejemplo, no sé cuál es, pero creo que se escucha machín. Me escucho así como, como cachondo, ¿no? Como, me antojo, ¿cómo no? Hay muchísimas más, pero, bueno, este es más como, como de sonidero, ¿no? Algo así como, como, muy buenos días, gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a, al directo. No se me ocurrió otra cosa, man. Banda, los veo aquí en ciudad, aquí estamos en City. Me excité, dice. Sí, sí, yo también, porque me escucho, güey, me escucho aquí en los audífonos. Es medio raro escuchar tu voz, pero se escucha chido. Este es más como de locutor, ¿no? Claro que sí, un saludote para el buen Drazo Janes. Claro que sí, que nos está viendo desde mi picho. Algo así. Venga, banda, los veo aquí en City. A la banda que va a jugar, vamos a poner acá. Banda, estamos en directo. Directo. Cáiganle, cáiganle a City y vamos al level. ¡Sexa! ¡Has estado! Drazo, en el directo de ayer, güey, me quitaron. No lo pude, ya lo subí, pero no lo pude poner al público porque me cayeron 3 copyright, güey. Me cayeron 3 copy. Entonces ya no pude. Ya no pude subirlo. Entonces tengo que modificarlo en la semana, quitarle esos 3 pedazos y poderlo subir. Soto Chamán, costando mucha maná para el spell. Güey, ¿qué pedo? Yo no soy el creador, güey. Yo no soy el creador. Vamos a jugar, vengan, vamos a divertirnos. Y siempre que me meto, güey, Soto, el esto, güey, no esto, 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 esto. Tranquilos, relajen la raja, hermanos, relajen la raja. Vamos a jugar. Vamos a invitar al buen Shero, al Nego, a ver si tiene Nego. Al Noob, que es nivel 27. Al Noob PvP, que es 44. Ese güey es el que estaba el otro día, estaba, ¿cómo se llama? Bot, ¿no? Andado con macro. Lo voy a hacer nada más porque tengo la voz del locutor, ¿eh? 666 al-serecito dijo: hola, Soto. Está chido tu juego. ¿Puedes meter una morra chichona? No, no, no. No es mi juego, hermano. No es mi juego, pero lo de la morra chichona me gusta, ¿eh? Me gusta la idea. Solamente porque tenemos la voz de locutor aquí del programa, vamos a mandarle un saludote a... ¡Qué rica pinga! Venga, banda, venga, cáiganle aquí a City. ¿Dónde está el Raidex? ¿Dónde está el Raidex? Raidex no puede faltar. El buen Raidex no nos puede faltar, banda. A Shero no, no aceptó Shero. Venga, vamos, yo creo que ya pasó el tiempo, no lo sé, pero vamos a regresar a la voz normal. Ya sé que estaba más chida la otra voz, pero bueno, es lo que hay, banda, es mi voz, ¿Qué le podemos hacer? Bueno, creo que no van a venir los demás. No sé, hasta aquí vamos a llegar. Así que vamos a ir un poco a level. Vamos con el buen Shero. Shero, Sherpushero. José David, que está aquí. El Anubis, que es nivel 17. Pero a veces no lo matan al man. Y esperemos que hoy no tengamos que matar a nadie, güey. Esperemos que hoy no tengamos que matar a nadie. Porque el Raidex, ¿qué pedo? Raidex. Raidex, ¿vendrás? Raidex no puede faltar, hermano. Recuerden, banda, que ya pueden canjear los cambios de voz. Estoy checando. Porque también se pueden hacer cambios de rostros y todo ese tipo de cosas. Pero es un desmadre. Entramos aquí. Entramos a la zona PvP por arriba. Déjame voy por Raidex, ¿va? Drazo Janes, cambio de voz random. Venga, gente, vamos a cambiar rápidamente de voz. Vanessa, recuerde que es una voz random. Se escucha muy feo. Por si escucha muy feo, déjame la cambio. Vale. Esa se escuchaba medio raro. Esta creo que es la de Alice. No sé si se escuchó bien. Horrible. Se escucha horrible. Vale, la cambié.
¿vale? Ok, la cambié porque como que esa se saturaba un poco. Hay algunas voces que se saturan, pero es cuestión de la configuración, man. Es cuestión de la configuración. Así que vamos a dejar esta, ni pedo. Y voy a ver si en la semana o cuando pueda puedo comprar la versión completa. Porque en esta versión que tengo gratuita, lo que hace es que me da como 6 voces, creo, gratis. Y son al azar, o sea, mañana me las cambian. Cada 24 horas me las cambian. Entonces, cada 24 horas vamos a poder probar voces nuevas. Habrá unas chidas y habrá otras que no estén chidas. ¿Sabes a qué rica pingue con esa voz? ¿De verdad? Dale. Un saludote. Ah, qué rica pinga. Güey, qué pedo tienes. ¿Por qué siempre quieres que salude a qué rica pinga? No lo entiendo, no lo entiendo, man. Y me quedé con el mago. Yo pensé que me iba a quedar con el Priest, pero no, al final creo que me gustó más el mago. Creo que me gustó más el mago. Banda, ¿me podrían decir cuánta gente está viendo el directo? Venga, somos 7, ya lo vi. Venga, gracias, bandita, por todo su apoyo siempre. Y pues bueno, hace rato estábamos platicando, no sé si se entiende, se llama Malo, venga, entonces quiere decir que se entiende bien la voz. Hace rato estábamos platicando que me gustaría subir algunos otros juegos, no solamente MMORPGs como tal, posiblemente algún otro MMO o cualquier otro juego o de simulador, simulador de vehículos, simulador de aviones, simulador de restaurantes, de cibercafé, de toda esa desmadre, ¿no? ¿Vamos vos? Borro Golden City, man. Vamos, Ross. ¿Vos? Go. Te pongo con la voz de Soto. Giancarlo, bienvenido, hermano. Bienvenido. Ya puedes cambiarme la voz. Sexy. Ya me puedes cambiar la voz, güey. Yo no me imagino a los vecinos. Aquí tengo vecinos aquí afuera trabajando. De hecho, ustedes no los escuchan porque tengo un filtro para el micrófono y además le puse una goma al micrófono para que no detecte tanto ruido, pero yo sí los escucho, y si yo los escucho, ellos me escuchan a mí, güey. Entonces, así como que, ¿qué han estado haciendo Soto? ¿Qué le estarán haciendo al Soto, no? ¿Simulador de qué? No, ese simulador no. Manda, y bueno, pueden cambiarme la voz donando pociones, puntos de canal. Se va a cambiar la voz por unos 5 minutos aproximadamente. Así que es una voz random, no es la que elijan, es una voz random. Venga, gente. Vale, ya está la voz normal. Vamos a ver. Vamos a ir por el voz. Soto, toma TP. ¿Dónde estás, Raidexito? Dame Raidex, dame TP. No me dio Raidex. Sexo. Güey, sí, he encontrado muchas cosas chingonas. He encontrado muchas cosas chingonas para implementar en el canal. Pero hay muchas que no sé configurarlas, güey. Y hay otras que sí se pueden configurar, pero forzosamente se tienen que usar con donación de bits, güey. Es lo único malo. Gracias, Dylan. Gracias, hermano, por los 210. Ah, venga. Por haber donado al desafío del canal, hermano. Venga. Este güey cae aquí, papá. Este güey cae acá. Venga, está lento, qué chido, es lento ahorita. Venga con el boss. ¡No! ¡Qué pedo! ¡Me mató de un golpe, güey! Se pasaron de lanza, me dieron 450 pociones. ¿Quién te las dio? Pues está chido, ¿no? ¿Dónde quedó? No supe dónde quedó. ¿Dónde quedó, güey? Te estoy persiguiendo a ti, hijo de tu pinche madre. ¿Dónde quedó? Debe estar por acá, ¿no? Acá está. Pegan demasiado fuerte las balas, ¿eh? Y a veces se pueden esquivar, pero a veces no. Por eso mejor yo prefiero ponerme atrás de estos manes. Ahorita leo el chat, banda, ahorita leo el chat. Dijo, oye, Soto juega al Carlos Duty o al Minecraft o un simulador de Krika Pinga XD. Sí, estaría chido. El simulador no creo que esté muy bueno, pero Minecraft sí, de hecho era lo que les estaba diciendo ayer. Me traje, pobre de los noobs, güey, pobre de los lobos que están aquí en City, porque donde les pegue este güey los va a tumbar. De hecho les dije que tengo 3 Minecraft diferentes, el de PC, el de Windows, venga.
No sé qué me dio. No sé, no me dio nada. Me he sentido estafado, man. No me diste nada, robot de mierda. Y ahí se quedó bugueado, míralo. Se quedó bugueado. Dale, espera que vuelva a salir. Hoy Soto juega, Carlos de Tesella. Oye, Soto, jugarás una hora y después harás otra. Sí, vamos a jugar un rato más. Una hora. Miren, quiero empezar a transmitir más tiempo. Quiero empezar a transmitir más de una hora. Así que probablemente juguemos un rato Riff. Probablemente después juguemos un rato. Tengo el de Kukoro que me dijo Drazo, precisamente. Lo tengo aquí. Tengo también el de... me dijeron que jugáramos juegos web. Ayer me dijeron. Podemos jugar algo así. Y bueno, con el tiempo, otros juegos que vayan pidiendo, pues podemos ir metiendo poco a poco. Pero sí me gustaría hacer una pequeña serie de Minecraft. No sé jugar Minecraft, les voy a ser sinceros. O sea, no esperen acá una super serie de Minecraft como los youtubers. Pues no, porque no sé jugar Minecraft, la verdad. Pues el Minecraft, ah, vas a un server y ese es el problema, que no sé hacer servidores. Creo que en el de... porque también tengo el Java también lo tengo. Pero creo que... ¿cómo se llama? Creo que en la versión de celular puedes pagar. Puedo pagar, creo que cuesta 100 pesos mensuales o algo así. Puedo hacer un servidor para 10 personas máximo, creo, algo así. Entonces yo pensaba hacer ese, pero porque pues no sé hacer servidores de Java, güey. Usa un si te asustas, te funo. Dale, dale, al final puede ser un si te asustas. Digo al final porque ayer se maman, güey. Se maman, gente, la neta. Apoyen todo el directo, apoyen todo lo que hacemos en el directo. Ayer cuando empezamos, el si te asustas pierdes, todos se fueron, güey. Éramos 8 personas y de repente quedamos 4. Así. Y cuando terminó el si te asustas pierdes, llegaron otra vez. ¡No mames! ¿Cómo estás, Adamcito? ¿Qué haces a esta hora, Soto? Todos los sábados, hermano, transmitimos a las 9:30 de la mañana. O sea, hace media hora que empezamos. No tienen huevos para quedarse el video, pedorrón. Sí, la neta, sí. La verdad, el video de ayer estuvo muy feo, güey. No tenía nada de terror. En la página de Ater no es re fácil. Yo lo hice sin saber. Ya me habían dicho algo así de esa página, pero la voy a checar. Y sí, traemos Minecraft un día de estos. Hoy no, porque tengo que checar todo este desmadre, pero sí, un día de estos. Quiero traer varios juegos. En Steam salen muy buenos juegos a veces. Un simulador me gustaría jugar. Un simulador estaría de huevos. Y quiero traer juegos también. ¿Dónde mismo? Quiero traer juegos o cosas para interactuar con ustedes, güey. Quiero jugar con ustedes. No es que soy de España y era de noche, era a las 2 de la mañana, wow. Era muy tarde. Precisamente por eso los sábados fue que decidí hacer directos temprano, güey. Porque muchos de mis seguidores me ven así en España o en horarios ya muy noche. Entonces, pues no me pueden ver. Hoy es muy tarde. Entonces prefiero prender temprano los sábados para poder Pues para que puedan venir todos, ¿no? El canal se llamará Soto Gameplays. No, el canal de Twitch pensaba dejarlo como Soto, nada más. Quitarle el Soto MMO, pero bueno, pues ya. Ya la cagué porque ya se lo puse, creo que no se lo puedo cambiar. Casi me muero. Pero realmente se lo quería dejar como Soto, nada más. Pero no pasa nada, lo podemos dejar así y al final, por ejemplo, Minecraft es un MMO porque al final es un juego en línea. Y quiero traer el juego de los changuitos, no me acuerdo cómo se llama. Soto y los pinga corta. Andale, está bueno ese, Soto y los pinga corta. Es buen nombre, me gusta. Ahí se va a llamar la serie de Minecraft. Soto y los pinga corta, serie de Minecraft. ¿No? Estaría bien, ¿no? Mira. Vamos a ver si está mejor que el que traigo. ¡Uy! Tiene un... ¿pero de qué me sirve la estrella, güey? No entiendo. ¿De qué me sirvió la estrella? Tiene estrella, pero es más bajo que el que tengo. Debería de tener más, ¿no? Creo yo. Si no, ¿para qué me sirve la estrella? Algo que estoy tentadísimo es a poner música con copyright aquí en Twitch. Lo único malo es que para YouTube no lo voy a poder resubir. Y sí quiero ir resubiendo todo el contenido ahí. Porque. Porque aquí me lo borran, güey. Solamente tengo 7 días para mantenerlo y lo borran.
Sotiro Espingacorta, una serie de Minecraft. Sí, sí. Jalo, jalo. ¿Entramos al riff? ¿Entramos al riff? Yo tengo puntos, güey. El Sharon no trae puntos, vámonos. Venga, venga, venga. O también podemos ir a un server survival, no premium, hacemos nuestro clan y ya. También, sí, esta es buena idea. No sé cómo hacer eso, pero también si ustedes me guían, sí lo hacemos. Vamos al riff, ¿no? Es que no hay mobs, güey. Ya harán trampas de TNT. ¿Qué es eso, güey? ¿De dinamita? Shampoo, está Shampoo jugando. Wow, buena. Soto Trading. El juego no es mío. El juego no es mío. ¿Cómo? Pinche gente necia, güey. Yo no sé por qué piensan que todos los juegos que subo son míos. O quemar en la casa Soto. Ay, qué culeros. No, güey. La primera vez, yo creo que voy a entrar. ¿Entramos? ¿Entramos o no? ¿Entramos o no? Otra de hombre, güey. Su pinche madre destroy necio. ¿Entramos o no? ¿Cómo ven, banda? El mínimo que entremos dos. Ah, no puede entrar el... No se puede en los servers. Hay un objeto bloque de protección que puedes poner para que no te roben o destruyan las casas. Ok. No puedo, güey. Soy el nivel más alto. AF, F, hermano. Vamos a ver qué salió. No me sirve. No me sirve. Vale. F. Pues vamos a un lado con más mobs. Creo que hace falta que hagan más grande el mapa y pongan mucho más mobs. ¿Cómo ven? Ay. ¿Cómo ven ustedes? Dice eso. Estoy comiendo 5 anuncios. 5 anuncios, de verdad. Se me hace que ustedes me están troleando, güey. Yo no he mandado ningún anuncio. De hecho, yo no mando anuncios. Tengo un botón para mandar anuncios, pero normalmente los manda Twitch. Solitos. Pobre Darkblade. KS, full KS. Hacen falta más mobs. Banda, por cierto, para la gente que nos está viendo, ¿qué otra clase les gustaría que metieran en Rift? ¿Qué clase creen ustedes que quedaría bien? Ya tenemos un paladín que realmente el paladín, digo, a mí no me gustó para nada. Lo veo inservible. Digo, sorry por el developer, no es mala onda, pero lo veo inservible. Ahí es el que trae Shero. Perdón, Shero, perdón, perdón. ¿Me puedo unir? If you prevent me scan close, the prevent me saga chat. Ay, cállate, Baek. Ese Vecnes es Baek, el que era moderador en Pixel, güey. ¿El mago oscuro o el ladrón? Hola, ¿el mago oscuro? ¿Y el mago oscuro qué haría? El ladrón, el dragón, el dragón. El ladrón es el tief, ¿no? ¿No? Carlock va dijo Soto, verás te paso contexto, el drazo llanezando diciendo que quería entrar al server survival para destruir tu casa XD. Y yo le dije que en los servidores no premium hay unos bloques personalizados llamados bloques de protección que no permiten destruir tu casa ni que te roben. Ah, ok, era eso lo que estaban hablando. Ok. Está bugueado ese pájaro, ¿va? Ese Vecnes me ama, güey. Me ama. Ese Vecnes me ama. De hecho, ese güey fue el que entró diciendo que el juego era mío. Ah, no, no. ¿Qué dijo? Dijo una mamada de que yo hacía el arte gráfico del juego y de que el dueño era, creo que el dueño de Pixel. Una mamada así dijo, güey. Hazme el puto favor, man. Ya quisiera yo dibujar de esta manera. Yo hice el robot, sí, yo hice el robot. Pero, güey, ve al robot todo muy básico, muy X, y ve el arte gráfico que tiene este juego, no mames. Pero bueno, así se las gasta la gente.
Un día mi primo le hizo un troll que era de 50 por 50 bloques de arena, dilo como abajo, más abajo de lava, con un sistema de redstone. No sé de qué hablas, güey, no sé de qué hablas, la verdad. Estamos yendo para acá y no hay nada de moves, güey. El robot rechueco. No, no, no. Qué culero eres, Adam. No, lo que pasa es que el robot... No se los puedo enseñar ahorita, pero el robot está hecho de una sola forma. O sea, el robot está parejito, pero el developer le mete ese movimiento. Haz de cuenta que yo se lo mando dividido y él le mete ese movimiento en la programación. No sé si me explico. Por eso se ve así chueco, como que camina así medio raro. Por eso, porque él así lo mete, pero puede meterlo como tiene los personajes. De hecho, este robot lo hice basado en los personajes que tenemos nosotros. Y pueden meterlo con el mismo movimiento, pero él así lo metió, chuequito. Pero así le gusta. El ñobot. El ñobot. Ándale, el ñobot. Estaría chido que le pudieran poner nombre y que se llamara así el ñobot. Las físicas de Minecraft están pasadas de lanza, ¿sí? El ñobot, eso no lo puedo mencionar en el directo, Drazo, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que le mete full coca. El ñobot. El otro día vi un meme. Soy muy simple a veces, soy muy simple. Y le decía, llegaban unos alienígenas y le decían a un niño, al niño gangoso del meme. Le decía, venimos de Marte. Y le decía, de Marte. Y me dio mucha risa, güey. Yo sé que no tiene sentido, pero me dio muchísima risa. Coca con Pepsi, sí. Coca con Pepsi y limón para la diarrea. Con ejemplo de Minecraft, puedes construir en el aire y no pasa nada. Órale. Güey, es un juego, güey. ¿Qué esperan? O sea, no es como que en la vida real haya creepers y cosas así, güey. Es un juego. Venga, vamos a ver, que me dé el casquito. No me ha salido nada bueno, chao. Sí, pero si te queman la casa, valió. Ok. ¿Y cómo te la van a quemar si está en el aire? Y si la haces en una nube de lluvia, no te la pueden quemar. Ay, no, una nube de lluvia, perdón. Yo recomiendo hacer tu casa en algún material. La primera vez que yo jugué a Minecraft, porque sí lo jugué una vez, yo no pude hacerme ninguna casa, güey. Lo mejor que pude haber hecho fue hacer un hoyo en el piso, ponerle otro bloque encima y se acabó, güey. Solo así me pude mantener vivo. Y dije, no, esto no es para mí, y me salí. Con la TNT o lava. Que yo hago un hoyo y ahí me quedo. Sí, es lo que hice, porque realmente ni siquiera no conozco, ¿cómo se llama? Sé que creo que hay un libro de recetas o algo así. Y no lo conozco. Sí, definitivamente aquí hacen falta muchos mobs. Ya somos mucha gente y hacen falta más mobs. El champú también es el jugador de MMORPG. Yo creo que se tienen que ir juntando su lana para poder entrar a los Rift. Estaría chido entrar a un Rift. El próximo boss que hice también. Más bien, el próximo boss también lo hice yo. Por fin, man. No saben cuánto tiempo he estado buscando que me den oportunidad en un juego. Yo sé que no hago pixel art perfecto, yo sé que no hago pixel art muy bueno, pero siempre he estado en busca de una oportunidad en algún juego que me permitan hacer algo, güey. Y actualmente en Rift me dejaron hacer dos mobs, dos boss, que es el robot, el ñobot y otro que va a salir. El ñobot 2. No,
No va a ser ñobot. Va a ser... Le voy a decir qué va a ser, güey. Pero si me regañan, ya no los voy a poder decir más adelante, ¿eh? El siguiente boss va a ser un mago. El siguiente boss va a ser un mago. Que como spell, le puse que tire cartas. Cartas de como de baraja. No es como la conozcan ustedes. Sí, iré a Dungeon. Iría a Dungeon. Let's go a Dungeon, manda. Creo que traigo... Déjame comprar pociones nada más. Y voy a Dungeon. Voy a comprar unas 135 pociones. Ok, ya casi no tengo lana. Y vámonos. Lo malo de Rokoy es el full esquileo. Que no hay forma de subir la distancia. La estadística de defensa. A ver, déjame leo. Lo malo de Rukoi es el full esquileo y que no hay forma de subir la estadística de defensa. Y que... ¿En dónde está el riff, güey? Eso me olvidó. Y que no hayan puesto otro tipo de estadísticas. Pues no sé, güey. Ya no sé. Lo malo de Rukoi es que ya es muy tedioso. Es muy tedioso y no sale nada nuevo. Eso es lo malo. Me gustaría que la nueva zona sería fantasmal y hay vampiros, fantasmas, murciélagos. Oye, qué buena idea, Adam. Qué buena idea. Ya les he comentado, el developer siempre ve las repeticiones o incluso yo les paso siempre sus ideas. Entonces, lo voy a comentar eso. Muy buena idea. Añumarla. Añumarla. Eñobot. Eñobot. Güey, ¿dónde quedó la riff de aquí? Ya se me olvidó dónde está. ¿De qué trata el juego, bro? Hack, el juego es un MMORPG, hermano. Tienes que subir de nivel, conseguir equipo. Aquí tenemos mi equipo, por ejemplo. Lo puedes mejorar incluso en el NPC. De matar jefes, de subir de nivel, de esquilear, hacerte más fuerte. Hay varias profesiones. Tenemos Warrior, tenemos Hunter, tenemos Mago. Paladín, que es una mierda. Tenemos el Priest, que básicamente es un curandero. Y bueno, está en constante actualización. Bueno, han hecho como dos actualizaciones, pero es que el juego es nuevo, güey. Se ñube de nivel. Acá está el riff, aquí está el riff. Venga, vamos al riff. Vamos a ver cómo nos va. Y el jefe, no sé qué nivel va a ser, pero creo que lo van a poner en la zona nueva. Que les digo que es como una zona mágica. Yo así lo veo. Como una zona mágica. Yo espero que la próxima semana esté saliendo esa nueva zona. Güey, no hay nada. ¿Qué pedo? ¿Es en serio que me gasté mis puntos y no hay ni un solo mob? Ah, ¿para PC o solo funciona en emulador? No, solamente funciona en emulador y en tu celular. Nada más. El ñoto de MRP. El ñoto. ¿Qué es esa madre? Uy, no había visto eso. ¿Qué monstruo es ese? Está feo, parece que lo hice yo. Pero no lo hice yo, no empiecen. No, yo no lo hice. Pero sí está feo, güey. Y es que no había entrado esta riff. Bueno, por lo menos no me alcanza. Por lo menos no me alcanza, man. El ñoto. El ñoto MMOPG. Señoga. Oh, está bueno este, güey. Está bueno, mira. Y creo que sí da buena XP, ¿no? Lo mato a básicos para esquilear. Igual lo mato a básicos para no gastar tantas pociones de maná. Y sirve que esquileamos, ¿no? Cuando entré pensé que era Among Us. No, güey, no es. Se parece el movimiento, güey. Sí es cierto. Se parecen al movimiento. Ahora van a decir que este es el creador de Among Us también. Among Us. No. Sí se parece al movimiento, pero no es Among Us. Among Us MMORPG, ¿no? Saluda a Ken Ñinga. Chedrazo, eres la mamada. ¿Sería piola que algún MMO el guerrero estuviera más bufeado para atacar con ataque especial a larga distancia con unas espadas de fuego, por ejemplo, cuatro direcciones? Eso estaría bien. ¿Sabes qué es lo que pasa, Giancarlo? Que es una mamada esa. Ah, no, no es cierto. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que normalmente yo lo que he visto es que hay una pequeña confusión en los MMORPG. El guerrero debería de ser eso, debería ser guerrero, debería ser un personaje basado en ataque y no en defensa. Y aparte debería de estar el basado en defensa, que si no mal recuerdo vendría siendo un...
Vendría siendo un paladín, creo. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero hay uno que sí está enfocado en defensa. El Añungus. Banda, perdón, pero están trabajando aquí afuera. Si se escucha o algo, una disculpa. Están, creo que están pintando y no sé qué están haciendo. A un negro. Los voy a matar así a básicos. Creo que me va mejor. ¡Corre! Creo que me va mejor. Sirve de que esquileo y los mato de todas formas. Tranquilamente. Es como Kakele, que el guerrero es full defensa. No, en Kakele. Es que ya no me acuerdo, güey. Y bueno, los juegos han cambiado mucho. Pero sí, debería, el guerrero debería ser guerrero nada más. Y no debería de tener full defensa. Debería ser full ataque. Ñotas ni asista. No, no, yo nada más leí lo que decía. Pero si le pones más ataque sería inservible al, ¿sería qué? Sería inservible los demás, güey. No, no, no. Bueno, o sea, es una idea, pues. Es una plática que estamos haciendo aquí nada más. No quiere decir que lo van a hacer. Pero inclusive no serían inservible porque la desventaja del melee, aunque tenga más ataque, que yo lo veo bien como está de ataque, a lo que voy es que no debe ser tanque. A eso voy, pues. Que es, el guerrero es full ataque nada más. Sí tiene un escudo, sí, por lógica. Al tener escudo debe tener más defensa que el mago y que el arquero. Pero no debe ser tanque, a eso voy. Y su desventaja es que, bueno, tiene que solamente tiene ataques cuerpo a cuerpo. Estaré viendo una nigromante. Eso dijeron el otro día, güey. Y la verdad, a mí me encanta la nigromante. ¿En dónde vi el nigromante? El nigromante lo jugué en un MMORPG hace muchos años que se llama... ¿cómo se llama este pinche juego? No me acuerdo, pero era solo para computadora y era en 3D. Muy bueno el nigromante, me encantó ese personaje. Y después lo jugué en un MMORPG para celular que se llama Kayon Tail. Ahí tiene un nigromante y también está bueno. El Kakele, el guerrero de asco ahora. Soto, mi amor, ¿qué personaje es bueno en el juego? En el juego, el más fuerte en poder es el mago. Está muy roto. ¿Ok? Está muy roto y el arquero para farm igual es muy bueno. También estaría bien la clase paladín tuviera un escudo que reflejara algunos ataques, no todos, sino estarían muy roto. Exacto, exacto. Es que algo así, porque como ese está enfocado en defensa, el paladín debería tener unos poderes así que reflejen. Eso estaría más chido. Cada determinado tiempo que te refleja algunos poderes está de huevos. Estaría de huevos. Vamos a ir poniendo una voz random, banda. Ah, acá hay otro monstruo. Una voz random. Para ver. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. No se escuchaba. Y sabía qué había pasado. Eñago es ñoto. Dice, ok, eso ya lo leímos. Recuerden, banda, que pueden canjear sus voces con los puntos de canal. F, se me acabaron las pociones. F, hermano, F. No pasa nada, las puedes ir ganando poco a poco. ¿Ok? Es que no pasa nada. Pues sí, gente, sí, definitivamente hace falta una clase más. El nigromante aquí no sé cómo sería. Probablemente pudiera ser que no... Que saque... Tal vez no monstruos, porque el nigromante lo que hace es sacar a los mismos mobs muertos, ¿no? Pero probablemente el nigromante de aquí podría sacar una misma versión de ti, pero muerta o algo así, no sé. Saluda a... ¿Qué? Ñica Ñinga. Era Ñonga, ¿no? Era Ñonga. Mira este güey, se ve mamado, ¿eh? Se ve mamado. Oh, sí aguanta, sí aguanta. Sí aguanta un buen. No le voy a meter poder para seguir esquileando con ellos, así me voy a quedar. Me voy a traer dos. Lo bueno es que no hay ninguno que ataque de lejos. Está chido. Está de huevos porque... pues puedo traérmelos así sin problemas. Estaría bien un clérigo. Recuérdame qué hace el clérigo. Es el que hace... carnes, comidas y así. Recuérdame. Es Ñinga. En idioma marciano. Bueno. Sí. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? Te mamaron, güey. El clérigo, ¿qué hace? Recuérdeme que hace el clérigo. El clérigo.
Porque hay uno que hace panes así y es soporte, ¿no? Vengo de ñarte. Vengo de ñarte. ¿De ñarte de quién? Es una mamada, la verdad, pero me da risa. No sé por qué. Muy simple, pero me da risa. Hoy iba a desayunar aquí con ustedes, pero me imaginé que al principio no iba a haber mucha gente y dije, no, mejor desayuno antes. Pasé y me compré una tortita de camarón riquísima y mi licuado de chocolate. ¿Vos robot otra vez? No puedo ir, hermano. Estoy aquí en... Oye, sí, sí me dan un buen de expe, ¿no? Sí me dan un buen de expe. Y me conviene quedarme aquí así, a puro básico, porque no gasto muchas pociones de maná, no me hacen daño, voy relax, voy chill, voy tranquilo. Algún día le cambiaré la voz a Soto por una de mujer y le haré que diga cosas raras en directo y se volverá un meme. Ojalá me vuelva un meme. Lo único malo es que no puedo cambiar de voz hasta matar estos bichos. Porque si cambio de voz, me revientan. Si me alcanzan y me revientan. Así que vamos a tener la voz esta un rato. Déjame les pongo con poder para ver si los mato más rápido. Uy, 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 uy. Mira, si me hubieran atacado los dos al mismo tiempo, así me tumban. El clérigo es un tipo... Ah, espérame. Del... Clérigo es un tipo que es de la iglesia y lanza poderes de luz o una espada de luz. Ah, está chido, se escucha bien. Pero como qué poder podría tener, o sea, un poder básico y su spell, ¿qué? ¿Y eso? Vale, vamos a cambiar de voz, ya estamos aquí. Déjame algo por acá, donde no hay ningún mob, perfecto. Y ya estamos ahí nuevamente con la voz del guapo. La voz guapa. Porque tu voz suena diferente. Porque tenemos un sistema que tú puedes cambiar. En el canal hay unas cosas que llaman puntos de canal. Y tú puedes comprarme o cambiarme la voz por 5 minutos con esos puntos de canal. Por eso. Sale una voz random. Ahorita salió esa. Pero hay una que se escucha muy feo y hay otras. Quiero comprar la versión completa, güey. Quiero comprar la versión completa. Ojalá pueda comprarla en el mes que viene. Este mes no creo. Pero el mes que viene ojalá pueda comprarla. Para traer todas las voces que tiene el programa. Por fin la voz de doncella, qué alivio. La voz de doncella. Qué culero. Su spell sería invocar a Jesús. No mames. Los va a castigar a todos. Por fin la voz de doncella. Es su ulti, es que un área lanza a todos los bichos bolas de luz. La ulti creo que no me la imagino. Creo que la ulti no me la imagino. Pero si un clérigo... Lo que pasa es que yo creo que un clérigo, o sea, si no aporta nada nuevo, yo creo que... O sea, es buena idea, pero hay que buscar alguna profesión que aporte algo nuevo, algo diferente. Porque, por ejemplo, ya de lejos ya tenemos al Ranger, al Hunter, que es el arquero. Tenemos al Mago. Tenemos ahorita al Priest. Y ya, o sea, como que necesitamos otro tipo de ataque, yo creo. Buff paladín. ¿Qué tipo de buff le daría a Shero? También fuera buena la clase de asesino y que usara dagas a corta distancia. Y que su ataque especial fuera que sus dagas se lanzaran a larga distancia. Ese está bueno. Ese todavía me agrada más. Ese me gusta más todavía, Giancarlos. O sea, el ataque no sería en sí cuerpo a cuerpo, sino él podría atacarte desde que te gusta un cuadro antes, con golpe básico, desde un cuadro o dos cuadros antes, estoy en lo correcto. Y además su spell te tiraría esas cosas, ¿no? Te tiraría las dagas, ¿no? De lejos, eso sí, como un spell de mago o algo así. Ese me gusta más todavía. Y el guardabosques. ¿Guardabosques? ¿El guardabosques qué haría, güey? Guardar los bosques. ¡Ah! Que su especial de lejos sea más fuerte porque la ulti del paladín hace poco daño. Que el especial de lejos sea más fuerte porque la ulti del paladín hace poco daño.
No sé. Un asesino que solo sea útil para PvP o para matar jugadores. Pues para PvP lo mismo, güey, que matar jugadores. Que tenga un 40% más de damage ante los players. Nah, ese estaría muy... Estaría demasiado nerfeado eso, güey. Imagínate el serían full este... ¿Cómo se llama? Se la pasaría matando gente, güey. Y sobre todo en este juego que parece que no está bloqueado el que hagas este... No está prohibido el que uses macro. Imagínate esa profesión con macro, güey. Imagínate, güey. Estaría muy cabrón. El asesino se ve muy bien. Sí, el asesino me gustó. Me agradó esa idea del asesino. Se tocaron. ¡Ah! Y no puedo ir, güey. No puedo ir porque me van a matar aquí en el rave. Sí, están tocando, pero no puedo ir porque me van a matar en el rifle. Voy a perder experiencia. Ya voy a subir a 39, güey. Pasen macro para usar. En la Play Store hay uno que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Un día se los enseñé. No me acuerdo cómo se llama, pero hay muchos, güey. Hay muchos muy sencillos. Hay muchos muy, 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 muy sencillos. No, el spawn, está diciendo, ese boss spawn aleatorio, no. El spawn siempre es el mismo, siempre sale en el mismo lugar el boss, pero se mueve, camina. Puede caminar libremente por todo el mapa, por todo el juego, güey. Creo que lo único que no puede hacer es meterse a los rifts, es lo único que no puede hacer. Lo del asesino lo dije yo primero, quiero reconocimiento, dice Adam. El ñero pide ñacro. No, pero sí estaría bien ese, ¿eh? Me gusta la idea. Me gusta la idea. Me gustó esa idea. Venga, venga, nivel 39, banda, nivel 39. Creo que sí subimos más rápido aquí, ¿eh? Y si juntamos... Estos diamantes, gente, si tú juntas, por ejemplo, aquí arriba dice 50. Si tú juntas 50 diamantes de estos, te dan un porcentaje extra de experiencia. Y todavía puedes juntar más y te dan más porcentaje y más y más y más y más. Lo único malo es que esto está un poco bugueado porque si mueres, pierdes eso. ¿Y cómo sales del riff? Únicamente muriendo. Entonces... Es una pequeña mamada, diría yo, la verdad. Ah, no. No quería que me atacara, güey. Mejor que agarren una morra chichona. Ay, perdón. ¿Y esa qué poder tendría? Su spell sería tirar leche de las shishis. Sería como un tanque, ¿no? Acá sí. No podrías hacerle daño. ¿Cómo subo los skills de juego? Los skills se suben solitos mientras vas subiendo de nivel. Pero lo que mucha gente hacemos es que obtenemos un arma de nivel 1 que no hace nada de daño y con esa le pegamos a los monstruos. Entonces es como si esquilearas. También puede ser eso. El otro día me encontré un cara de cara al boss y le dije, ñalió ñenga. No tiene para subir. Sí, tiene, no tiene para subir skill como tal. Sí subes el skill, pero no tiene un arma skill. Entonces puedes agarrar un arma más pequeña y subir con ella. Espérenme tantito, banda, porque creo que es mi sobrina. La que está tocando la puerta. Espérame tantito. Espérame tantito. You will not change my mind. I'm here to stay. I'll grind. I'll be the best all time. I will not fade. I'll climb.
show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't blame me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. 0-X de Virgo. ¿Qué es la contaminación agrícola? Cuando se usa un uso excesivo y descontrolado de productos químicos y sintéticos perjudiciales a medio y largo plazo para la salud del suelo, se está contribuyendo a incrementar la contaminación. A este tipo de contaminación se le denomina contaminación agrícola. Wey, pero qué no pedo. Solo son productos químicos los que favorecen la contaminación, el riesgo con aguas subterráneas no adecuadas. Aguas con un índice de Wey, qué pedo, Chero, qué pedo con tus mensajes. Perdón, banda, perdón. Miren, no me mataron, güey. Pensé que me iban a matar. Vamos por ese level 40, gente. Vamos por ese level 40. Vamos a ver. Tengo un equipo aquí. Nivel 40, sí, un nivel más. Un nivel más. ¿Qué les parece si subimos a nivel 40 y de ahí ya, jugamos algún otro jueguito? ¿Cómo ven? Puede ser un jueguito de... El Niero lo buscó en Ñongle. Sí, se mama. Podemos jugar el Kokuro, ¿cómo ves? La voz random. ¿Dónde es la voz random? Es mi voz, güey. Es mi voz, no es la voz random. O cambiaron voz random. Ah, voz random, sí es cierto. Perdón, hermano, es que no estaba. Venga, vamos a poner una voz random. Ok, vamos a ver cuál sale. Ok, salió esa. No está tan mal. No sé cuál sea. Hay unas que se saturan. Y lo que se saturan es esa. Es esa. No sé por qué se satura. No sé por qué se satura. La voy a cambiar. Vale, la voy a cambiar. ¡Ay, me matan! Ahí está. Vale, esa es la que más me gusta. Resaturado. Sí, güey, se satura un montón. Esa me gusta y esa me gusta, te voy a decir por qué. Porque esa la puedes modificar. Déjame mato a este man. Y vamos a modificarla, ¿ok? Pero esta no se escucha saturado. ¿Se escucha saturado? No, güey. Yo lo escucho bien. Lo que hacen para sacar contenido. Y sí. Tengo hambre. Quiero comer pizza este fin de semana. Y Drazo no ha sacado los beats, güey. Ni un solo video sacado del Drazo hoy. Arco, mano. Vamos a ponernos... ¡Oh, mira este arco! ¡Ah! Es que con esta voz puedes hacer muchas cosas, güey. Mira, está chido porque... Déjame escondo aquí. La puedo modificar. Mira, puedo ponerle... Este es un tono alto. Perdiste tu orgullo como hombre. El foto, el ñoto se niñiteó. Mira, podemos bajarle. Y dejarla así como si fueras un monstruo. Un pedacito. Drazo, te voy a comer el foto. O le puedes ir aumentando poco a poquito. Y hasta tenerla así. Yo la tengo en 80, que es que se escucha mucho mejor. Ahí está, mejor. Pero me gusta esa, perdiste otro orgullo como hombre. Y sí. Soto se cambió para el otro bando. Suena como mi tío cuando anda pedo. ¿Cuál? ¿Cuando la voz grave? Saluda a Keñicañinga. Keñicañonga. Ay, señor.
quiero probar las otras, güey, pero tenemos que esperar, tenemos que esperar. Tenemos que esperar a que pasen 24 horas, güey, para poderlas probar, es una mamada. Y creo que no te las cambian todas, creo que nada más te dan como que una o dos extras, o te cambian dos o una mamada así. Porque estas teníamos ayer también en el robot. Hagan memes. Hagan memes. Así es, man, así es, man. Yo creo que subimos a nivel 40. Déjenme traigo más. Me voy a traer más mobs. Subimos a nivel 40 y nos vamos a jugar Kokuro. Kokoro. Kokulo. No sé cómo se llamaba. Algo con Q. Entonces vamos a hacer ese, ¿ok? Vamos a terminar estos mobs. Y vamos al Kokuro. El Kokoro, bueno, el puto juego ese que nos dijo Drazo es para jugar con ustedes en el chat. Ustedes van a poder jugar conmigo dentro del chat con comandos, creo. No sé cómo funciona, la verdad, pero es algo así. Kokoro, ándale, ese merengue. Kokoro, hermano. Kokoro. Es más, vamos a darle de una vez. Ya llevamos 1 hora 14 de stream, así que vámonos a Kokoro. Vámonos a Kokoro, que me voy a tener que dejar matar, creo. ¿O será que me puedo quedar aquí, güey? Fue por el ñoto, su tío le enseñó algo. Me voy a quedar aquí, me voy a quedar de este lado en el arbolito. Aquí había un arbolito. Aquí no me da nadie, creo. Aquí lo voy a quedar. Y nos vamos a desconectar, pero, primero voy a abrir el ñoñoro. Vamos a abrir el ñoñoro. Venga, ¿por qué ese no lo tengo configurado? Ah, a toda madre, Steam tiene que actualizar. Muy bien. Steam, actualiza. Pongo mi contraseña, que no me acuerdo de mi contraseña. Güey, me hackearon mi Facebook, güey. Me hackearon mi Facebook. ¿Ustedes se acuerdan? Que les platiqué que me habían hackeado el Instagram. Bueno, me hackearon el Facebook también, man. No me pregunten cómo pasó. La mera verdad es que no supe cómo pasó. Vale, vale, ya lo tengo aquí. Déjenme lo capturo. Capturador de juego. Ok, aquí vamos a poner a Ñoñoro, Kokoro. Ok, creo que es este. Muy bien. Muy bien. Vale. Oh, su puta madre, está muy grande. Espérense, espérense. Déjenme lo bajo un poco. ¿Cómo chingan con eso? Me piden un referente, pero no tengo ningún referente. O sea, me trajo Drazo, pero él no es youtuber ni nada, entonces no puedo ponerlo como referente. Y maman con eso, man. Por ñonto, por fin ya pásate la pubertad. Ya pasa la pubertad, hermano. Ya pasa la adultez. Venga, gente, entonces déjame salgo de aquí y vamos a jugar un poco Kokoro. Creo que tiene su propia música, así que voy a quitar esta música y vamos a pasar. Login, ¿por qué no se autoconectó la mamá de esta? Venga, gente. Tenemos nueva skin de Sorcerer, así que vamos a poner la de Sorcerer. Y vamos a darle. Hay una versión de entrenar. No sé en sí en qué consiste entrenar. De hecho, creo que ustedes pueden darle. Mira, para jugar, por ejemplo, tienen que poner en el chat esto de Kokoro. Por ejemplo, lo van a poner así. Déjenme les enseño. Lo tienen que poner así, mira. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un juego para jugar en el chat. Ponen así como voy a poner Kokoro y les van a salir todas las opciones. Bueno, ¿para qué entren a jugar? Mira, ahí está entrando Shero, ahí está entrando. ¡Shero es niña, güey! ¡Shero es niña! Le tocó de niña. Shero, lo siento, pero el juego sabe lo que haces. El juego sabe lo que te gusta. Ahí está el Han Hack Anonymous. Y bueno, básicamente es para jugar juegos. Ahí está el Adam también. No sé exactamente qué hay que hacer aquí. Se pueden hacer varias cosas, pero tiene varios juegos. Por ejemplo, yo voy a poner Duel. Y creo que le voy a poner en su madre a alguien, quiero pensar. Pero tenemos varios minijuegos con los cuales ustedes van a poder participar por medio del chat. Así que vamos a... ¿Dónde están los juegos? Vale, vamos al menú y vamos a poner un minijuego, ¿ok? Juegos, tenemos un chingo de juegos. Tenemos este que dice: el streamer debe elegir al viewer idóneo en cada momento hasta derrotar a todos los enemigos de la mazmorra. Toma, soy chicona y colona, ¿qué? Venga, vamos a ver. Encuentra el color correcto para sobrevivir al láser. Intenta aislarte durante la noche y así evitar contagiar a tus vecinos. Es como si fuera el cobicho, ¿no? Vamos a jugar este. Recuerden, aquí está el modo.
Tienes que dar en Cucoro igual. Hay que darle otra vez Cucoro. Cucoro. Vale, Cucorín. Ahí estoy ya. Así que los espero que lleguen, banda, para iniciar el juego. Y yo creo que para este juego sí nos vamos a... cambiar un poquito la voz para que se vea más chido. Para que se me escuche más chido. Venga, ya somos 4. No sé si alguien más va a entrar. Somos 7 espectadores. Y todos pueden participar. Así que... ahí viene el Adam. Creo que somos los 7 espectadores. Así que, venga. Lo que voy a hacer... Giancarlo, muy bien. No tengo idea de cómo empezar. Jugar. Ok, ya le puse aquí Cucoro. Se supone que ya podemos empezar, ¿no? ¿O qué pedo? How to play. ¿No tiene música esto? Según yo sí tenía música. Déjame pongo música entonces. Vale, está. Creo que necesitamos añadir bot. Ah, no, ok, a pulse espacio para empezar. Oh, estúpido. Vale, gente. El juego nos va a mostrar un color y nosotros tenemos que adivinar la línea en la que está ese color. Según la línea que tú creas que está ese color, entonces es donde se va a mover tu personaje. Por ejemplo, nos va ronda número 1. Encuentra el color, ok. Ok, yo digo que es este color. Que vendría siendo el... no sé, estamos... este es el 10, 11, el 12. Entonces vamos a poner 12. Vamos a poner 12. 12, pelana. Ah, ay, perdón. Hay que poner con el símbolo 12. A ver, ahí está, sí, ya me moví. Tienen que hacerlo así. Tienen que... oye, no están copiones, güey. Ese es copión. Brian, dale Brian, dale Brian. Ah, todos al mismo. Y al final, quedan 5 segundos. 4, 3, 2, ¿qué pasó? ¿Nadie se movió? 1, para su casa. Vamos a ver el hacer quién vota. Ah, la libramos. Vamos bien, mana, vamos bien. No somos tan pendejos. Venga, siguiente ronda. ¿Qué pasó con nosotros? Creo que todavía pueden participar, ¿eh? Encuentra el color. Vale, yo creo que es el... acuérdense que tenemos tiempo. Aquí arriba está, pues el tiempo. Quedan 28 segundos. Yo creo que es el 6-7. El 7. Donde puso Shero, a huevo. Yo creo que sí. 7. Muévete. Me encanta ese juego. ¿Y el Adam? ¿Qué pedo con el Adam? ¿Se fue? ¡Corre, Adam! ¡Corre! Quedan 10 segundos. Ah, ahora resulta que todos ven igual que yo, ¿no? Tienen mis mismos ojos. Ahí va el rayo. La liberamos. Creo que está muy fácil el juego, ¿eh? No sé si vaya aumentando la dificultad conforme vayas avanzando. Pero vamos a checar ahorita. Ronda número 3. Ah, sí, los colores son más difíciles. Está más difícil encontrarlo, güey. Yo creo que es el 1. Pon el de la cuchilla. ¿Cuál cuchilla? Yo creo que es el 1. Vale, vamos a terminar las rondas y vemos otro minijuego. Shero, muévete, Shero. Pinche banda copiona, güey. Shero parece... bueno, salió como niña. El Brian también y el Adam también. ¿Tenemos que esperar a que termine el tiempo? Creo que sí, tenemos que esperar. Venga, lo logramos, obviamente. Son 5 rondas para terminar el juego. Entonces nos quedan 1. Bueno, 2, porque viene la cuarta. Nos fue bien, güey. ¿Será que se va a poner más difícil? Sí, se pone más difícil. ¿Qué color? No lo vi. Ok, yo creo que soy mujer. Compréme diamantes en Riv. Me morí, no sabía cujar. Hermano. Puedes darle otra vez. Dale en Cucoro y va a salir tu personaje. Yo creo que es el 10, ¿eh? Yo creo que es el 10. Ahora sí, ya eligieron diferentes. ¡Culos! Yo creo que es el 10, güey. Puedes darle otra vez como Cucoro, Giancarlo. Y vas a volver a aparecer. Pero ya no, espérate el siguiente turno porque ya va a acabar esta. Ahí va. Adam se va. ¡Fuera, Adam! ¡Oh! ¡Fui el único que lo ganó! ¡Ah! ¡Buena!
Eso es todo, banda, gané. No lo puedo creer, no se los creo. Ya me pongo la voz normal porque ya me cansó. Venga, venga, ganamos la primer partida. Vámonos al menú. Estaban diciendo que pusiera uno de... Es que se puso más difícil, el de las cuchillas. ¿Cuáles cuchillas? ¿Este? A ver, vamos a ver qué más será. Los viewers deben cruzar la pantalla evitando que el streamer los vea moverse o serán eliminados. Este es como el... ¿Cómo se llama este juego? Ah, ¿cómo se llama? No, está trucada. No es cierto, pinche drazo. ¿Cómo se llama este juego? Como el del calamar, ¿no? Es como el del calamar. ¿Jugamos este? ¿Cómo ven? Luz roja, la verde. ¿Esta verde? ¿Cuál jugamos? A mí se me antoja el de stop, pero no sé cómo ven ustedes. Luz roja, luz verde. ¿Es este? Sí, a huevo. Vamos a darle, chinga su madre. Nadie contestó, así que vamos a darle. Venga, recuerden, banda, para poder participar tienen que dar el símbolo y dar Q-Coro. Venga, y aparece el personaje. Ahí voy guapísimo con mi... ¿cómo se llama? Con mi cosa esta de bot. Digo, de paladín, de sorcerer. ¿Cómo se mueve el mono? ¿Drazo? Pues así, con... A ver, vamos a ver cómo se mueve este. How to play. Dice, corre para ser el primero en cruzar la pantalla. Es necesario que te fijes en la pantalla del stream. El chat no tiene delay y escribirá un mensaje. No, sí. No dice, pero vamos a empezarlo. Ya somos todos, así que... Me imagino que va a salir igual por medio de... Ok, tienen que... Ya supe cómo es. Hay dos diferentes de comandos. Hay uno que dice go, que es para que tu muñeco se mueva. Y el que dice stop, para que se detenga antes de que nos vea. Yo creo que va a salir un monstruo aquí. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba para que vean. Así que tengan pendiente su comando de go. Y vamos a empezar. Vale, yo pongo go. Y corro. No, no puse go. Y tengan preparado el de stop. Ah, ok, ya entendí. No entendí. Se supone que estos deberían de funarlos, ¿no? O sea, yo cierro el ojo aquí y ustedes tienen que correr ahí. Pero siguen corriendo, güey. No entiendo. Debería de funarlos. O sea, cuando yo cierro los ojos, debería de funarlos a los que se movieron. Güey, pero ¿por qué no los puedo funar? No entiendo. ¡Ah, sí puedo! Ok, es que eso no lo dijeron, güey. Ok, va de nuez, vamos a empezarlo otra vez. Yo no voy a participar porque se supone que yo voy a ser como el monstruo. Entonces, con la mira, sí, ya vi. Así que pongan Q-Coro, banda, otra vez. Qué mamada, dice Brian, no es que no lo había entendido, güey. Entonces, básicamente es esto, cuando yo cierre los ojos, ustedes van a correr. Cuando yo los abra, tienen que dejar de correr, si no, si veo que se muevan, los voy a matar. Venga, ahí está Brian. Ahí está Shero. Shero, no te veo, Shero. Venga, ahí está. Somos 7 espectadores, banda, así que vengan, entren. Nah, está trucado. No, pues sí. No mames, si no hemos empezado. Esa era la prueba nada más, güey. Ahí está Giancarlo. Ahí está Adam. Vale, no sé si va a entrar Drazo. Drazo, entra, hermano. Tú nos recomendaste el juego. Entra. Entonces, ya saben, cuando yo cierre los ojos, ustedes van a correr. Pero cuando los abra, deben de dejar de correr, porque si no, entonces yo los voy a matar, ¿ok? Los voy a funar. Entren panas. Venga, vamos a empezar entonces. Ahí va, ¿están listos? Cierro ojitos. Adiós, Brian, y adiós, Shero. ¿Qué pedo con este güey? ¿Qué pedo con Giancarlo? El único que quedó fue este man. ¿Fue el único que quedó? Y ni siquiera está jugando, creo. No, así no. Vamos a cambiar de juego. Creo que ese no. Tiene un pequeño delay o algo así. Se han visto hombres lobo medrando la ciudad. Encuentran a la bestia infiltrada antes de que sea tarde. El hombre lobo. Sí tiene música esta madre.
Sí, sí tiene música. Vamos a ver, solo un viewer será capaz de cruzar la antesala llena de trampas de la pirámide. ¿Quieren jugar este? Sí, el de Lai, sí. Vamos a jugar este. Ya saben, ok. Madre mía, este está más difícil de jugar, güey. Este está más difícil de jugar porque... porque tiene varios comandos. Tiene el comando de W, A, S, D, el triple A, que es izquierda. Stop, para moverte. Entonces, básicamente creo que van a salir ciertas cosas aquí en la pantalla y ustedes tienen que esquivarlas. Así que vamos a movernos. Yo no puedo mover con esto. ¡Ah, yo sí me puedo mover con esto! ¡Sí! Para mí es más fácil, putos. ¡Ah, no es cierto! Venga, vamos a empezar. Vamos a ver. ¿Qué pedo? ¿Me mató? Pasen ustedes a ver cómo le van a hacer. Tienen que llegar a la puerta, tienen que llegar aquí. A mí ya me mataron. Creo que ya no puedo volver a empezar. Kukoro. Ah, sí apareció otra vez. Ok, creo que tienes que correr. Posiblemente... Ah, ok, sí te dejan, ¡Ah, corre! Ya vi qué pasa. Tienes que seleccionar una combinación. Por ejemplo, ¿no? Mira, se le metió el picho a la dama, Solamente queda Giancarlos. Pero ¿sabes qué? Creo que puedes, pasar por el lugar que ya pasaron los demás. Porque, por ejemplo, aquí ya no debe salir nada. Mira, aquí ya no debe salir nada porque ya pasó algo. Olvídenlo, no funciona así. Es que él lo activó. Kukoro. A ver, se supone que aquí ya no debería salir nada, porque aquí ya están activados estos, ¿ves? Ya no salía nada, entonces puedo irme para acá, shit, nadie está avanzando, creo que está muy complicado este para la banda en el chat, ¿verdad? Creo que sí, vamos a ver qué otro hay, hay varios, hay que conocerlos todos, dice, los viewers deben hacer crecer las plantas para acorralar al streamer, vale. Vamos a ver, este soy yo, obviamente el streamer. Ustedes tienen que hacer crecer las plantas, funciona de la misma manera que el anterior, con WASD. Yo me puedo mover, ¿vale? El comando es el mismo. El mío no se mueve. No sé por qué, güey. No entiendo por qué. Venga, den exclamación Kukoro. Estoy leyendo, me mandaron un mensaje en Discord. Exclamación Kukoro, banda, para entrar al juego. Venga, ya tenemos a Giancarlo. Tenemos a Adam, aquí en la parte de arriba tenemos a Brian. Entonces ustedes tienen que hacer crecer las plantas, ¿ok? Esperando por un jugador más. ¿Nos queda un jugador más, banda? Espérense, todavía no empezamos. Falta un jugador más, banda. Den exclamación Kukoro. Exclamación Kukoro. Kukoro, vale, ya entró Drazo. Vale, ya está. Venga, vamos a empezar entonces. Entonces se tienen que ir moviendo con WASD o con triple A y stop, ¿ok? Tienen que hacer crecer las plantas hasta acorralarme. Venga. Empezamos, gente. ¿Yo puedo hacer algo con las plantas? Hola. No, W, solamente un W. Solamente así, mira. No lo puedo creer, man, no lo puedo creer. Solamente así. De hecho, tiene las instrucciones aquí arriba, güey. Aquí arriba. Aquí arriba dice cómo tienen que poner los comandos. Es increíble, nadie se mueve, güey. No te lo puedo creer. Creo que lo único que le entendieron fue el de los colores. ¿Qué pasó? Ahí se movió Adam. Güey, se murieron. ¿Qué pedo? Nadie se movió. Banda, no lo puedo creer. Recuerden, gente, a ver, vamos a explicarles una cosa.
El directo tiene un delay, ¿ok? Pero ustedes no van a jugar con el directo, van a jugar como tal con el chat, creo. Creo que sí, no sé. No lo entiendo. Vamos a ver, los viewers deben intentar comenzar el streaming para que este les deje entrar a su país, a pesar de que lo indiquen su pasaporte. Cada 20 o 30 segundos. ¡Ah, esta era la cuchilla! Ok, coño. Vamos a ver el de la cuchilla, pues. Va otra vez, venga, vamos a ver. ¿Cómo jugar? Vamos a poner cómo jugar para que sepan todos. How to play. How to play, ok. Una cuchilla pasará cada 20 o 30 segundos por el lado donde haya más jugadores. Intenta mantenerte a salvo el mayor tiempo posible, ¿vale? Aquí solamente se utiliza la A y la D, ¿ok? Oye, yo también quiero jugar. Déjame pongo Kukoro. Kukoro, venga. Ahí estamos ya. Entonces, la cuchilla va a pasar por donde siempre haya más gente. Hay que intentar mantenernos a salvo, ¿ok? ¿Y están listos? Creo que podemos empezar. Creo que ya somos 4. Ah, mira, ahí se está moviendo Adam. ¿Dónde va Adam? Yo no me puedo mover. ¿Y cómo me muevo? Ah, pues a la izquierda. LOL, 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 LOL. ¿Qué hace el Adam? Ah, ok, ya entendí. Ah, si pones A, los personajes se van a mover de un lado. Por ejemplo, aquí estoy mal porque hay que estar en el lugar donde haya menos gente. Acuérdense que la cuchilla va a pasar donde haya más gente. ¡Agua! ¡Ahí va la cuchilla! ¡Ahí va la cuchilla! ¡Ahí va la cuchilla! ¡No! ¡Güey, quítate! ¡Oh, pasó ahí! ¡Buena, buena, buena, buena! Ronda 2, venga. ¿Ya le entendieron o no? Si ya le entendieron, podemos reiniciar, ¿ok? Podemos reiniciar y empezar. Vamos a reiniciar entonces y empezamos. Entonces, ustedes se tienen que mover al lugar en donde haya menos jugadores, ¿ok? Ponemos Kukoro y reiniciamos, venga. Venga, banda, venga. Vamos a añadir bots. Para que haya más, ¿ok? Para que haya más personajes. Venga, banda. Entren Kukoro y empezamos. Ni se escucha la música del Kukoro, güey. ¿No se puede poner más fuerte? Ah, sí se puede. Listo, banda. Creo que ya estamos todos, ¿no? Faltó Drazo. Drazo, ¿dónde estás, Drazo? Ahí está Drazo. Venga. Creo que ya estamos todos. Pues vamos a empezar. Acuérdense que solamente se pueden mover A y D. O sea, de este es el A y este es el D. Así que vamos a empezar. No se los va a llevar la cuchilla, banda. Creo que hay más gente donde estoy yo, así que me voy a ir para el D. Está moviendo el bot de Emilia. Me voy a ir para acá. Venga, venga, venga. Somos menos aquí. Estamos bien. Aquí somos 2, 4. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Y vale. Va a pasar de ese lado la cuchilla. No hay más. Se llevó a Giancarlo. Vale. Me voy a ir a la porque acá hay mucha gente. Güey, ¿quedé con puros bots? Ah, no, quedó Brian nada más. ¿Qué pedo, banda? ¿Qué pedo con la gente? Güey, esto es súper sencillísimo. Te tienes que mover al lado donde haya menos gente, porque donde hay más gente va a caer la cuchilla. No hay más. Me salen anuncios, hermano. Ahorita reiniciamos. No mames, casi sobrevivo. Sí, casi sobrevives. Sigue el Brian, güey. El Brian sigue ahí, ¿eh? Y me voy a ir donde está el Brian, porque hay menos gente ahí. No. Me voy a quedar en el A. ¿Por qué se fueron todos para allá? ¡Córrele de ahí, Brian! ¡Salte de ahí, Brian! ¡Córrele, Brian! ¡Güey! Casi lo matan al Brian. Vale. Me voy a quedar aquí porque lo más seguro es que todos se van a mover al lado de... A ver, Brian, ¿viste? Me voy a mover al lado de también con Brian. Ah, bueno, no, aquí me quedo. Ahora va a elegir uno de los dos, entonces hay que tener preparados para cambiarse. ¡Corre! ¡Ay, no puede ser! Me mataron, solamente quedó el Brian, güey. Y nada más falta... Brian, tienes que ser
El tienes que ganar por todos los del canal. Gana por todos los del canal. No puede ser que te vayan a ganar los bots, No puede ser que te ganen los bots, Brian. Ah, mira, buena. Alejandro, para afuera, es el bot. Queda Brian con un bot. Vamos a ver quién va a ganar. ¿Ustedes quién creen que gane, banda? ¿Ustedes quién creen que gane, Brian o Richard? Voy a quitar los anuncios. Voy a quitar los anuncios. Ahorita que termine esta partida, quito los anuncios. No sé cómo se hace, pero creo que sí lo puedo quitar. Ya ganó Richard. Digo, Brian. Obviamente, Richard, ser un bot no se iba a mover. GG, Brian, GG. Te la rifaste machine, man. Déjame ver si puedo quitar los anuncios. Anuncios. No sé cómo puedo quitar los anuncios. No sé cómo puedo quitar los anuncios. Disculpen, mana, pero no sé cómo quitarlos. Esperamos que no nos molesten más anuncios por ahorita. Bien, bien, ganó el Brian. Bien jugado, Brian, bien jugado. Vamos a ver, ¿quién juega el mismo u otro? Y mi premio. Mi premio, dice Brian. Pues vas ganando puntos, güey. Vas ganando puntos. No sé para qué, pero vas ganando puntos. Vamos a ver qué otro. Los viewers deben alcanzar la meta antes de que el resto intentando ralentizarse entre ellos. Vale. Vamos a jugar este. Ok. Aplica de la misma manera. Podemos poner... para participar tienes que poner Kukoro. Vale. Y tienes que darle... no sé qué vas a hacer. Vamos a ponerle How to Play. How to Play. Dice, los espectadores que no estén en la carrera también pueden participar. Tira al suelo a otros jugadores y ayuda a tus favoritos a levantarse rápidamente. Escribe up más el texto, más un texto aleatorio para levantarte y así evitar el filtro anti-spam del stream. No entiendo. No entiendo. El caso es que son unas carreras. Podemos poner hit y el nombre de la persona y lo vamos a tirar. Y podemos poner up. O sea, si a mí me tiran, pongo up y pongo mi nombre para levantarme. ¿Están listos? Bueno, Soto, voy a hacer un oficio. Nos vemos. Cuídate, Brian. Gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a empezar, banda. Vamos a empezar, vamos a empezar. Y voy a tirar... vamos a tirar primero a Drazo. Drazo Yanes. Para afuera, Drazo. Vámonos. ¿Qué pido? Me tiraron. ¡Qué poca madre! ¡Güey! No puedo levantarme. No me puedo levantar. Hit. Hit. Jijiji. ¿Dónde está? ¿Quién me tiró hace rato? Creo que Giancarlo, ¿no? Hit Giancarlo. No, güey. ¿Por qué? ¿Por qué solamente a mí me están tirando? Hit. Ahí va Drazo. Va ganando Drazo. Va a ganar. Tiren a Drazo. Tiren a Drazo. Que no gane Drazo. Que no gane Drazo. Tiren a Adam. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, Soto! ¡Corre! Venga, 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 venga. Gano, 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 gano. ¡Voy a ganar! Ya gané, ya gané. Es que para levantarse tiene que poner up. Para que su personaje se levante, güey. Es lo que tienen que hacer. Estuvo bueno, estuvo bueno ese, estuvo bueno. Ahí me gustó. Vamos a probar qué otro hay. Dice, los viewers deben luchar uno contra uno para mantener su trono como rey de la arena. Ese es nuestro, este es nuestro, gente. Este es nuestro. Empieza la batalla, prepara tus estadísticas, vale. Uy, si está más difícil. Ataque, defensa. No, este está muy difícil para jugar. Vamos a poner otro más sencillo. Mantén la zona segura para evitar que los pinchos te golpeen. Vamos a ver este cuál es. Mi modo es el que más se levantaba. Vale, aquí lo mismo. A izquierda, derecha. Detenerse. Pasito izquierda. Nos tenemos que mantener en el lugar seguro, ¿ok? Vamos. Vamos a añadir un bot. Y vamos a esperar a que se conecte más banda. ¿Por qué, Giancarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Venga, Chero, conéctate.
Conéctate, Shero. Shero, pues Shero. Ah, pero todavía no. Hola, hola, hola. Ahí está. Otro. Ahí está. Underwater. Vamos a poner... este. Con este se supone que se canta. Hola... no, no es este. Es este. Pues este es para cantar. Vale. ¿Y estamos listos? Creo que estamos todos. Vamos a jugar los que estamos. Vamos a añadir unos cuantos bots, unos 10. Venga. Y vamos a darle. Entonces, tienen que mantenerse en zona segura. Pueden moverse con A, que es a moverse a la izquierda, con D, moverse a la derecha, con S, detenerse. Adam 35436 dijo di salmón salmón. ¿Qué? Salmón salmón. ¿Y eso qué, güey? Salmón 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 sal. ¿Eso qué tienen que ver? Y si quieren dar un pasito a la de la izquierda es A S, y si quieren dar un pasito a la derecha es D S, ¿ok? Y con S se detiene. Venga, vamos a empezar. El chiste es mantenerse en el lugar seguro. Que no me equivoco, es izquierda, D, corre, 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 y S para detenerme. ¡No, espera, espera! Todavía no acabo. Todavía no acabo. Aquí, era la zona segura. El Adam ya valió cacahuate, el Adam. ¿Qué pasó con Adam? F, F, Giancarlo, pa' tu casa. Saluda, qué rica. Vamos al lado A. Corre, 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 corre. Quiero mandar un saludo a qué rica pinga. Güey, los vecinos que me escuchen, saludo y saluda a rica, qué rica pinga. No mames. Van a pensar que soy choto. Vale, ¿quién queda? ¿Quién queda del chat? ¿Solo quedo yo? Hay un bot. Ah, queda Shero, venga, bueno. Les queda Shero, entonces me quedo con Shero, venga. Vamos a movernos hacia la D. Vale. Creo que cada vez se mantiene menos tiempo, ¿eh? El autotune está épico. Sí. Mira, Shero, no mames, Shero. Ahí no era, güey. Shero, muévete, Shero. No seas pendejo, Shero. No, ya solo quedé yo, güey. No, con los bots, no voy a jugar con los bots. No mames, me equivoqué. No, te mamaste, vamos a probar otro. Vamos a probar otro. Dice, varias estampidas de personajes cruzarán la pantalla. Cuéntalos a todos. No mames. El rey ha invitado a sus amigos a Palacio y el streamer debe coordinar sus invitaciones. El rito oscuro ha empezado. Asegúrate de invocar al demonio antes de que el resto para ganarte su favor. ¡Oh! Venga, vamos a darle ese. Vamos a darle ese. Fúndalo por mensa. Vale, aquí es igual que en el de colores. Tenemos 0, 1, 2 hasta el 9, ¿ok? Nosotros tenemos que invocar al ñeñoño para no sé para qué, carajo. No sé para qué, pero lo tenemos que invocar, ¿ok? Déjame inicio, espérenme. Déjenme cambio mi voz. Vale, ahí estamos ya. Vamos a iniciarlo, gente. Recuerden que tienen que poner Kukoro. Kukoro. Para participar, ¿ok? Vale. Entonces, recuerden, por ejemplo, aquí tiene 0, aquí tiene 3, 1, 2, 4. Cada hoyo que tenemos aquí tiene un número. Entonces, no sé exactamente cómo va a ser. Déjame, pero todavía no empezamos, güey. Espérate, todavía no lo empiezo. How to play. Dice, solo 6 jugadores imbuidos por la oscuridad podrán ganar juntarse en una charca. Mientras esperas a tener la oscuridad, debes evitar que los otros jugadores completen su ritual interponiéndote en sus charcas. Los diablillos oscuros que asignan forma aleatoria. Ok, no entiendo, pero vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a añadir 10 bots. Y empezamos, gente, venga. No sé, yo me voy al 4, vamos al 4. Creo que solamente cabemos 6 en una sola charca, Creo que solo cabemos una charca. Y si nos matan... ¿Qué pasó?
Creo que yo puedo hacer algo aquí. No sé qué puedo hacer. No entiendo. Salieron como unos bichitos, como unos demonios o algo así. ¿Tengo que darle al 3? Ah, ok. Tenemos que ir a donde aparece la cosita esa. Por ejemplo, en el 0, 0, 0, 0, 0. Corran al 0, corran al 0. Creo que es algo así, güey. No entiendo, la verdad. ¿A cuál salió? Al 8. 8, vamos al 8. ¿7? No entiendo qué estamos haciendo, man. Mira las instrucciones de Soto, pero no las entiendo. Veré cómo mueres, Giancarlo. Es que no las entiendo, güey. 7, pues sigo en el 7. Cero. Es que, ¿por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? No entiendo. Arriba a la derecha, Soto, hay un contador. Sí, que dice 9, 15, pero no entiendo eso qué. Tiene ahora 10 de 15, subió, aumentó. Mi mono es menos, es menos, no se mueve. Únelo por menso. 11, no entiendo. No entiendo qué tenemos que hacer. Mira, sin querer me moví al 9 y ahí se puso la cosa esa. No entiendo qué tienen que hacer, ¿van? O sea, ¿perseguir a los demás? ¿Para qué? A ver, vamos a perseguir a este que hay mucho aquí de este lado. ¡Oh, lo invocaron ellos! ¿Pero qué pasó? No entendí. ¿Qué hicieron? No lo entendí. Ganó Drazo, Adam... Y nada más porque los demás fueron bots. No, los oscuros tienen que evitar que invoquen al niñoño. Vale, estuvo medio raro ese juego. Ganamos. Vamos, dice. Ah, está chido porque sale lo que ponen en el chat. Está chingón eso. Vamos a ver qué otro hay. El último, el rondo. Los viewers deben pasar sobre la pelota entre ellos sin que el streamer la atrape. Vale. Vamos a ver qué tal. Vamos a añadir 10 bots y los espero ustedes, banda. No entendí el juego, yo tampoco lo entendí, Giancarlo. Pero aquí yo tengo que atrapar la pelota. ¿Cómo van a jugar? Van a poner Cucoron para empezar a jugar, obviamente, como en todos los minijuegos. Y después tiene que poner Target. Target es, por ejemplo, si ustedes le quieren pasar la pelota a Shero, tiene que poner símbolo Target y el nombre de Shero. Entonces, su personaje les va a pasar la pelota a Shero, ¿ok? Y si se quiere mantener con la pelota, quedarse con la pelota, le ponen el comando keep. Y yo tengo que atraparla, ¿ok? ¿Están listos? Creo que están listos, creo que no hay más. Así que vamos a darle, bandita. Esto va a ser fácil porque son bots. Bot Bobby, bot Diana. Ah, se la pasan solo entre ellos. ¿Qué pedo? Ahí se lo pasaron a... ¡Ah! Me tengo que quedar parado ahí. Me tengo que quedar parado con ellos. Vale. ¡Ah, shit! ¿La puedo eliminar? ¿Puedo eliminar a Cameron? A ver, déjame ver. Si me quedo quieto ahí, ¿lo puedo eliminar? ¡F! Ya, se la quité al bot. ¡F! Solamente vamos a jugar entre... ¡Ah! Todavía, pensé que se había acabado el juego. ¿Bot Alan? Déjame ver si los puedo eliminar. Déjame ver. No los puedo. Eso es para quitarle la pelota. Drazo, si te la pasan, ya mamaste, ¿eh? No se la pasó este güey. Al Bobby. ¡Ta madre! No, es que metí muchos bots. ¡Al Drazo! Se la regresó al Alan. ¡Y ya valiste, Drazo! ¿Qué tal vuelve a pasar? Valiste. Vámonos. Siguiente.
Adiós, Drazo, pa' tu casa. Nadie me la pasó. ¿Quién sigue? Madison, Madison. Venga con Madison. Pa' tu casa, estuvo fácil. Es que los bots son muy tontos, güey. Los bots son muy torpes. Adam, Adam. El Adam no está jugando, güey. Creo que ya se quedó ahí. Ya valió. Es que el Adam se quedó FK. Adam se quedó FK. Eso fue lo que pasó. ¡Ah! Chero, Chero, Chero. Chero está FK. No, pensé que estaba FK el Chero, güey. Giancarlo. Mándeselo a los bots para tumbar a los bots y que solamente queden ustedes. Mándeselos a los bots. El Giancarlo se quedó también ahí. Está trucado. Mándenselo a los bots. ¿Quién queda? Queda... Nada más queda Chero. No lo puedo creer. Mira. Ah, sí, no tiene chiste. Ya, ya, sí, no tiene chiste. Vamos a quitarlo. Solamente quedó el Chero. Nada más. Nada más quedó el Chero. Vamos a jugar una última de colores. Y cambiamos de juego, ¿va? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les late eso? ¿Cómo ven? Venga. Colores, banda, colores. Última de colores y terminamos con este juego. Vale, ahí estoy ya. ¿Me es muy difícil jugar en teléfono? Sí, es algo complicado. Realmente es algo muy complicado. Pero yo creo que podemos hacer el de... Yo gané una celda. Yo gané un celda. El de colores es más sencillo. El de colores es más sencillo. Recuerden que nos va a aparecer un color en la pantalla. Y ustedes, y aquí abajo nos van a aparecer más colores. Y ustedes tienen que adivinar el color que nos pusieron. Y cada vez es más difícil. Son 5 rondas en total, ¿ok? ¿Listos? ¿Alguien más va a jugar? Ahí está el Drazo, venga. Metemos 10 bots y let's go, banda. Vamos a empezar entonces. Venga, el primer color. Recuerden que es con el número, ¿eh? Ok, el rosa. Yo creo que es el 6. Recuerden que es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dependiendo de la línea que se quieren parar, ese es el número que van a poner, ¿ok? Yo voy a poner el 6. No seas copión, Adam. Ahí va el Chero también al 6. Es su pinche madre. Puros bots se van a ir para otro lado, ¿no? El Drazo está moviendo al 6 también. Obviamente el bot se va a ir para su casa, venga. Oye, ellos también adivinaron un poquito. Vale, vale. Ok, se brincó dos líneas más. Contar los números es medio difícil porque a veces te pierdes. Sí, ese es el chiste, que te pierdas con el color. Encuentra el color, ya lo vi. Yo creo que es el 4. Es el chiste que te pierdas porque los colores son muy juntos. Quedan 20 segundos, banda, para elegir su color. Chero. Ahí viene el Chero. Chero, no estás confiando. ¡Uy, Chero, ya perdiste, man! Ya perdiste, Chero. No, ese es el color. Oh, sí, ya estoy dudando, güey. Estoy dudando. Me voy a cambiar. Es el... ¿Cuál estoy? 3, el 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¡No! Ya no me pude cambiar. ¡Ah, sí lo pasé! Sí lo pasé. ¡Buena! Cada vez se pone más difícil, ¿eh? Porque los colores cada vez... copionzota. Cada vez están más juntos, güey. Vale, el rosa... Yo creo que es el 10. 11. Está entre el 10 y el... No, es el 11. Es el 11. Venga. El 11. Puto el que venga en el 11 también. Ah, Chero enseguida, ¿viste? Nada más lo dije y Chero corrió, güey. Chero, ¿qué es eso, Chero?
Creo que los del 10 y los del 11 vamos a quedar bien, ¿eh? Nel, el mismo gol, no se mueve. Es que no lo haces bien, Drazo. ¿Ya perdiste, Drazo? Los del 10 y los del 11 se van a quedar. ¡Oh, los del 10 no los botó! ¡Buena! Me quedo con Shero y con Adam. Quedan dos rondas, banda. Dos rondas más. Ronda 4. ¡Uy, esta está más difícil, eh! Esta está más difícil. Ay, estoy entre el 10 y el 11. El 10. Venga, voy por el 10. Voy por el 10, banda. El Adam se puso en el 11. El Chero también, ya me hicieron dudar. No, güey, van a morir. Es el 10, banda, cámbiense. Es el 10, cámbiate. Dijo Velos Backrooms, ayer tuviste miedo X de Soto. ¿Miedoso será real? Yo creo que sí. No los he visto, ¿van? Los Backrooms no sé qué sean. No los he visto. Es el 10, Chero, cámbiate. Cámbiate, Chero, ya no tuviste chance. ¡No! ¡Cierre el 11! ¡F, hermano! Queda el Adam y el Chero. Última ronda. Última ronda, gente. Esta es la ronda decisiva, ¿eh? Está más difícil. Creo que este... ¡Uy! Está muy perro esto. Está muy oscuro. Yo creo que es el 20. ¿Cómo ven? Creo que es el 20, güey. Creo que es el 20, banda. A huevo. Sí, yo creo que es el 20. El Chero se puso en el 19. No lo sé, Rick. No lo sé. Yo creo que no es el 19, Chero. Yo creo que es el 20. Aquí se viene el ganador, ¿eh? Aquí se decide el ganador. Ahí va. Te lo dije, Chero. Las cuales te provocan sensaciones de miedo y esas cosas. Venga, Dan, GG, hermano. Dice, los backrooms son habitaciones infinitas las cuales te provocan sensaciones de miedo y que esas cosas. No entiendo. Pues vamos a vernos un video de eso. Vamos a vernos un video de eso. Y las backrooms, me dijiste. Backroom, a ver, vamos a ponerle. Esperen, déjame cambio de escena rápidamente. Navegador, web, acá está. Ok, ahí estamos ya. Y capturamos, quitamos el juego. Sigo ahí, güey. Vamos a poner, ok, espérenme. Backrooms, ahí estamos ya. ¿Qué es eso, güey? Qué horror, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Déjame cierro el Kokoro. Es un videojuego, no es real. ¡Ah, es un videojuego, güey! Yo pensé que era algo real. Vamos a ver de qué es. Vamos a poner el video más corto. Draw My Life. ¿Todavía hacen eso de Draw My Life? Es que no hay ningún video corto, güey. Todos son de 10 minutos. ¿Ponemos este? Al menos que esta vida sea simulación. ¡Hala! Es un videojuego de realidad virtual, pero entonces, o sea, ¿yo me lo tengo que bajar? Me imagino que es de paga, ¿no? Me imagino que sí. Backrooms. Pero es un juego, ¿no? Ve el nivel fun. Vale, vamos a poner level fun. El nivel fun de los backrooms es mucho peor de lo que crees. El problema es que es de youtubers, güey. Y me lo van a bloquear. Ese es el problema. A ver, ¿vemos este? Vamos a aumentar la calidad. Shit. Se ve horrible, de mala calidad. Los Brogan tienen niveles infinitos o algo así, pero es un juego. No entiendo.
No suena nada. Por eso ocupan tanto espacio. Dice. Ahí va a salir un screamer, seguramente. Parece de verdad la sala, ¿eh? Parece de verdad la sala. No entiendo. Soto juega a los backrooms, pero cómo juego a los backrooms, güey. ¿Qué ya? ¿Eso es todo? No entiendo. No entiendo. O sea, ¿dónde me lo bajo, qué? ¿Dónde me lo tengo que bajar? Juego backroom. Ah, Backrooms, ok, aquí está el juego. Pero, hay una edición gratuita, güey. Hay una edición gratuita. ¿Lo bajamos? Vamos a bajarlo, a ver qué tal. Dice que 4 minutos. Dice que se tarda 4 minutos. Vamos a ver qué tal. ¿No? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, banda? Eso es un cuento del cual los youtubers hacen historias y Photoshop para crear contenido y generar visitas. No sé cómo yo me da algo. Es que no entiendo realmente. O sea, se está bajando. Pero no entiendo exactamente qué consiste. Se está bajando ya, banda. Vamos a esperar a que se baje. Y entramos, ¿va? No sé yo, pero me da algo de escalofríos. Yo no le entendí. Yo ciertamente no entendí de qué se trata. Puede que haya un poquito de lag ahorita en el directo porque se está descargando el juego. Tenga paciencia, por favor. Tengan paciencia. Fíjense, estoy viendo, por ejemplo, el programa para las voces. Tiene una licencia de por vida de 370 pesos, güey. 370 pesos. Son como unos... ¿qué será? No sé, déjame checo como cuánto es. Vamos a poner... dólares a pesos mexicanos. No, es cierto, pesos mexicanos a dólares. Pesos mexicanos a dólares. Vienen siendo como... a ver, 370. Como 18, 19 dólares casi. Para comprar la versión completa de los sonidos. O también puedes pagar por mensualidad. Cuesta 37 pesos el mes, que son como 4 dólares. 3, 4 dólares al mes. No son reales, solo es un juego. Pero los youtubers hacen historias y esas cosas que según son reales para generar vistas netas en esa mamada. La teoría de los barroom consiste en una falla de la realidad y entra en otra dimensión. Pero el barroom... pero a ver, tengo una duda. O sea, pero el backroom... vale, creo que ya está aquí el juego. Pero se necesitan cascos de realidad virtual, me imagino, ¿no? Si no, entonces, ¿cómo? Windows 720, déjame lo pongo rápidamente. Ok, lo voy a capturar. Déjame lo capturo. Capturador de juego. Ok. Ojo con eso. The Backrooms, ok. No sé si ya se ve o no se ve. Ahí está, ya se ve. Venga, vamos a probar. No sé qué consiste. Me salieron 4 anuncios. Qué bueno. Vale, vamos a ver. Tenemos varias opciones. Modo explorar. Only mode, motion blur, streamer, youtuber mode. ¿Qué es eso? Desactiva algunos efectos. Vamos. Está desactivado. Vamos a poner este. Vamos a dejarlo así como está, nada más para probar. Y probablemente lo traigamos bien en un directo siguiente, ¿va? Y ahora, ¿cómo chingón empiezo? Ok, checar reloj con tab. Interactuar con E y shift con para correr. Ok. Bueno, ¿y ya cómo empiezo?
Así estúpido que soy, perdón. Ok, checa el reloj cada 30 segundos. Creo que dice ve lo más lejos posible. Ya no alcancé a leer, es que no hablo inglés. Y no mires no sé qué cosa. Dale a todo volumen, carnal. Está a todo volumen, ¿no? Déjame le bajo un poco porque creo que está muy fuerte. Para que no se mezcle con el S. Dice... Ok. ¿Y cómo camino? Ah, ok, puedo caminar con este, corro con este. Ok, ok. No sé en qué consista. No sé en qué momento pueda correr o para qué necesite correr. Creo que está bien el sonido, ¿verdad? ¿O quieren que le suba un poco más? Díganme ustedes. Que retumbe, ¿vale? Déjame le cambio entonces el sonido. Venga, ahí estamos ya. Yo ni sabía de este juego, güey. O sea, son cuartos infinitos, ¿no? Según para esto. Si no se escucha mi voz, me dicen para bajarle un poco al... Cada 30 segundos había que revisar el reloj y no sé cada cuánto... Para correr del monstruo, guarda la estamina. Ah, ok. Guarda la estamina para correr del monstruo. Corres para que no te alcance las entidades. Ok. Ah, pero ya me atoré aquí. ¿Listos para hacer clips? No entiendo para qué tengo que ver el reloj. No lo entiendo. Que alguien me diga. Distancia. What the fuck, escuché algo. Escuché algo. Para el siguiente nivel. Tienes que encontrar la salida. Ah, ok. Ok, coño, eso me hubieran dicho. Yo pensé que nada más sabía que... ¿Y cómo interactúo? O sea, con E, pero ¿dónde voy a interactuar? No entiendo. ¿Tengo marcador de estamina? Se escucha algo, man. Se escucha algo. ¿Qué es esto? No puede salir por aquí, es una entrada. Ok. ¿Pero cómo sé cuál es la salida? Eso, güey. No entiendo qué es lo que tengo que buscar. O para qué tengo que ver el reloj. ¿Me estoy alejando de la salida o qué pasa? En algunos hay unas flechas. Puta madre, no he visto ninguna. Y siento que me estoy alejando. ¡Ay, pendejo! ¿Qué pedo? Este puto reloj, ¿para qué sirve? Dígame, ¿para qué sirve? Presiona E para recordar. No entendí. Y las tienes que seguir, dice. Drazo, no mames, Drazo. ¿Cuáles flechas? Yo no he visto ninguna puta flecha. ¿Y el puto reloj para qué sirve, güey? No, ¿de qué voy a correr si no vi nada? Corre. ¿Pero para dónde corro, Brian? Se escucha cerca, güey. Ayúdame, manosear. Me manosearon las nalgas. Cuando tiemble tienes que correr. Ah, vale. Puta madre, me lo hubieran dicho desde un principio, güey. No ha temblado. Güey, yo voy a correr porque se escucha algo. La neta, se escucha algo muy cabrón. ¡Ay, pendejo! Pero no se ve nada, güey. Se está moviendo el piso. Dice, cuando tiemble, pero cuando tiemble. Ok. Oh, pendejo. ¿Quién chilla, güey? Se está moviendo el piso. Y no encuentro la salida. Man, no traje pañales. Me hubieran avisado y traía pañales.
No sé para dónde ir. No encuentro la salida. Ahí se llama el juego porque ya son, porque ya sé que son los backrooms. No entiendo el tiempo, güey. No entiendo el pinche reloj. Que alguien me diga qué pedo con el reloj. Ya se ve feo. ¿Corro? ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? ¿Qué pedo? ¡Corre, corre, Jesús! ¡Corre, Soto, corre! ¡No mames! Ya dejó de temblar, dejó de temblar. No entiendo qué pedo con el reloj. Y no encuentro la salida. Solo camina. Vale, vale, vale. Oh, me encerré, me encerré, me encerré, me encerré. Corre, pues, pues ya corrí. Güey, cada vez veo menos, cada vez veo menos. Cada vez veo menos, banda. Oh, corre, 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 corre. No sé qué tengo que hacer, man. Les soy sincero, no sé qué tengo que hacer. A veces parpadean, tienes que correr. No es cierto, güey. No es cierto, se fue la luz, man. Se fue la luz. ¡Oh, pendejo! ¿Qué? ¿Me ganó? No clip y venet de backrooms. No entiendo, no entiendo. No entendí. No entendí qué era. ¿Gané? ¿Gané? ¿Perdí? ¿Qué hice? ¿Cagaste? No sé qué pasó, banda. Creo que me está mandando mensaje a mi esposa. Déjame ver. Déjame ver rápidamente. No entendí. No entendí qué es lo que tenía que hacer. De verdad que no lo entendí. Déjame ver rápidamente el WhatsApp porque me está escribiendo a mi esposa. Déjenme ver rápidamente. Oh. Vale. Pues nada, banda. Creo que vamos a dejar el directo hasta aquí el día de hoy. Porque me está mandando mensaje mi esposa. Fueron a un pequeño tour. Déjame cuenta la voz que quiero. Bob Astronauta, Bob Mothership. A ver, está. Ah, esta no la puedo agarrar. Ok, ok, ya entendí. Vale, banda, pues creo que vamos a dejar hasta aquí el directo del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por haber estado aquí en el directazo. Gracias por apoyar. Vamos a hacer que el próximo directo juguemos Backroom. Voy a... Esténme dejando, no sé, comentarios en los videos o algo para saber en qué consiste. Perdón, perdón, le bajé el volumen. Para saber en qué consiste el juego, díganme, platíquenme más o menos cómo funciona todo este desmadre. Y para el próximo directo jugamos Backroom otra vez, Backroom. Y pues no sé, sí, ahí vemos qué hacemos. Vemos videos, jugamos Backroom, jugamos Rift, jugamos todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Así que nada, bandita, muchísimas gracias a todos por haber estado el día de hoy aquí. Gracias a los que estuvieron apoyando con sus puntos de canal. Gracias a los que donaron bits, banda, por favor no olviden apoyar con bits. 100 bits estarían genial, banda. Y pues nada, gente bonita, los quiero un chingo y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un lindo y hermoso fin de semana. No sé si voy a transmitir mañana. Voy a checar si transmito mañana. Y si sí, pues bien. Y si no, pues hasta el lunes nos vemos el día. Más bien, hasta el lunes nos vemos aquí, ¿vale? Pues nada, bandita, me voy porque mi familia me espera, me está llamando porque vaya por ellos, así que let's go, gente bonita, los quiero un chingo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.